Benvinguts a aquestes primeres jornades de recerca i innovació educativa que ha organitzat l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat de les Illes Balears com a pas important cap a la imminent transformació en l'Institut de Recerca i Innovació Educativa. Benvinguts tanmateix als participants de Mallorca, salutacions als companys de Menorca i Eivissa que segueixen aquesta cerimònia a través del canal web. Estem segurs que les jornades seran un èxit. La convocatòria, de fet, ja ho ha estat, més de 250 participants. Hi ha 115 postres presentats, participant de totes les illes i els sectors educatius. El cert és que estem molt satisfets per aquesta rebuda. Teniu a les mans una carpeta amb documentació on trobareu informació sobre qüestions diverses, la llista dels postres presentats, el programa de les jornades i, especialment, si us plau, fixeu-vos-hi, el full d'avaluació que us demanaríem que en acabar les jornades poguéssiu omplir perquè d'aquesta manera tindrem una idea fefaent de quina és la vostra opinió, quina és la vostra valoració i com fer les ratificacions pertinents. Un parell d'anotacions més abans de donar pas als nostres convidats. Aquelles persones que sou docents d'infantil, primària i secundària, és important que signeu abans de cada sessió els fulls que trobareu a l'entrada de la sala d'actes. Són el comprovant d'assistència i és el que permetrà que després doncs, us atorguem els pertinents certificats. Us faig 5 cèntims ràpids sobre l'estructura de la trobada d'avui i dono pas doncs, a les xerrades. Avui a hora baixa començarem amb l'acte inaugural que presidirà el vicerrector d'Investigació i Postgrau de la Universitat de les Illes Balears, el doctor Jaume Carot. Hi participen també el doctor Miquel Dallà, director general d'Universitats, Recerca i Transferència del Coneixement del Govern de les Illes Balears i el doctor Miquel Urbé, director de l'Institut de les Ciències de l'Educació. Immediatament després de la inauguració, el doctor Mariano Fernández Enguita, aquí a la meva dreta, catedràtic de Sociologia de la Universitat Complutense de Madrid, pronunciarà la conferència Retos y oportunidades para la educación en el nuevo entorno digital y global. Després de la conferència del doctor Enguita i del debat que pugui sorgir amb les opinions dels assistents, farem una pausa i assistirem a la presentació del primer torn dels pòsters, que correspon a la presentació dels grups de recerca i dels projectes de doctorat. Per acabar de redonir la jornada tindrem una actuació musical. Així doncs, em retiro, iniciem a continuació l'acte inaugural de les jornades de recerca i innovació i té la paraula el vicerrector d'Investigació i Postgrau, el doctor Jaume Carot. Gràcies. Moltes gràcies. Bon dia a tothom. En nom del rector de la Universitat de les Illes Balears i en el meu propi, sigueu molt benvinguts en aquest acte d'inauguració de les primeres jornades de recerca i innovació educativa de les Illes Balears. Té la paraula el director de l'Institut de Ciències de l'Educació, doctor Miquel Oliver. Bona tarda a tothom, distingides autoritats, benvolguts companys. Em toca l'honor de participar en aquest acte inaugural de les jornades de recerca i innovació educativa que hem preparat amb tota la il·lusió del món i també amb cert respecte i així com avançava en els dies amb una certa inquietud perquè veiem que se presentaven molt de pòsters i hi havia bastanta participació, tot i les dates que són difícils. Només puc donar les gràcies a tots els que sou aquí, als companys que ens segueixen des de les seus de la UIP a Menorca i a Eivissa i els que ho fan a través del canal UIB. El repte és enorme i esperam que la satisfacció després d'aquestes jornades també ho sigui. Les jornades són una conseqüència del procés que des de fa 3 anys viu l'Institut de Ciències de l'Educació. Al llarg d'aquest temps, i com tots sabeu, hem experimentat una transformació que, si no hi ha res de nou, ben aviat acabarà quan l'ICE, l'Institut de Ciències de l'Educació, doni pas a l'Institut de Recerca i Innovació Educativa. L'IRIE, que encara no està creat oficialment, ja té l'acreditació de l'Agència Nacional d'Avaluació i Prospectiva, l'ANEP.
i és, serà, el primer institut de recerca en educació de l'Estat espanyol que supera una avaluació d'aquestes característiques per part d'una agència estatal. Les jornades que ara celebram són una mostra que l'IRIE no només és necessari, sinó que, n'estic convençut, serà tot un èxit. Quan ara fa 3 anys l'equip directiu, del qual ara jo som la cara visible, però que és un triumvirat benvingut, vàrem assumir el repte de crear un institut de recerca en educació, tingueren ben clars 3 punts que han estat sempre presents al llarg de la nostra feina. Teníem clar que havia de ser un institut de tots els investigadors en educació, de totes les etapes educatives, sense que això signifiqui que tots els docents hagin de ser investigadors. Ara bé, per la via de la tasca investigadora o bé per la via de la tasca de la innovació, havien d'arribar els professionals de totes les etapes educatives, des de les escoletes fins a l'empresa. Havien d'involucrar-hi i tenir en compte l'opinió dels que dia a dia són a dins les aules i coneixen directament la realitat del món educatiu. Aquí, avui, tenim una bona mostra que no anàvem errats en aquesta determinació. Moltes gràcies per la vostra resposta i moltes gràcies per la feina diària. D'altra banda, i en el mateix ordre d'importància d'aquesta premissa, volíem que el nostre institut tingués un caràcter inequívocament transversal. Hi havien de convidar no només en els professionals de les disciplines directament relacionades amb l'educació, pedagogs, mestres, psicopedagogs, sinó que havia de ser també un espai per a tots els investigadors del màxim nombre de disciplines possibles, per a professionals que s'interessassin per la recerca en educació des de la perspectiva del seu àmbit de treball, la història, les llengües, la nutrició, les matemàtiques, la música, etc. I finalment, tancaríem el cercle amb la voluntat de donar suport als investigadors educatius i alhora fer arribar el resultat de la recerca a tots els membres que d'una manera o altra estan relacionats amb l'educació. Evidentment, els docents, però també les associacions de pares i mares, els inspectors, els sindicats, el polític, les agrupacions, etc. Només amb la participació d'aquestes persones i dels sectors que representen, el nostre institut tindrà sentit i podrà pretendre allò que des d'un primer moment va ser l'objectiu pel qual havia de néixer: fer possible el canvi educatiu. Perquè l'educació, no ho he de repetir perquè tot ho sabem per experiència, és una cosa de tots, i només amb la implicació real de tota la tribu podem fer possible la millora. Amb aquestes primeres jornades de recerca i innovació educativa fem la primera passa de l'institut que encara ha de néixer oficialment, però que no ve a inventar res de nou, sinó a reunir i facilitar les vies de col·laboració entre totes les persones i institucions que des de fa tant d'anys lluiten perquè l'educació, en totes les seves facetes, versions i modalitats, sigui qualque cosa més que un eslògan sense contingut o un reclam publicitari. He de donar les gràcies perquè és de justícia a moltíssimes persones que han treballat de valent per fer realitat aquestes jornades, als membres del comitè científic, del comitè organitzador i a tots els ponents, tot el personal de l'ICE, professionals i becàries, també com a representants de l'IRIE a Menorca i Eivissa, que han estat molt generosos amb el seu temps i el seu esforç, els alumnes de la Facultat d'Educació, que en donen suport durant aquests dies i que amb aquesta experiència podran adonar-se d'una dimensió no sempre coneguda de la feina dels docents. L'intercanvi, la posada en comú, la reflexió, la formació contínua són una part de la nostra tasca i ara ells tenen una oportunitat per compartir-la amb nosaltres. El personal d'UIC Congrés, especialment la seva coordinadora, Ana Mar Gaumà, que han assumit l'organització d'aquestes jornades i han superat tots els entrebanys que sabeu que dia a dia van sortint. Del personal dels serveis audiovisuals, que ens permeten que aquestes jornades se puguin veure per Canal UIB i també des de les seus de Menorca i Eivissa. El servei de comunicació de l'UIB,
especialment en Guillem Balboa, i a Llorenç Llop, qui ha volgut col·laborar amb nosaltres i farà de locutor i ens servirà de fil conductor durant totes aquestes jornades. I pel que fa a la creació de l'IDIE, els agraïments són també obligats, no per protocol, sinó perquè justícia i en honor a la veritat s'han de destacar. Hem de donar les gràcies a la institució que ens acull, la Universitat de les Illes Balears i els seus responsables, promotors de la creació de l'Institut de Recerca, que ens han animat i facilitat en tot moment les tasques de creació, i també agrair a tots els departaments, la majoria del departament de la universitat, que estan implicats en aquest projecte. Hem d'agrair també als responsables de la Conselleria d'Educació que es fessin ressò de la proposta de la universitat, que valorassin la bondat del projecte i que comprenguessin que ens calia la implicació de tots els professionals del món educatiu. La recerca ha de néixer d'una realitat concreta i s'ha de convertir en propostes de millora, en innovacions que s'han de concretar dins l'aula o dins l'espai educatiu concret que l'hagi motivada. Universitat i centres docents no universitaris han de poder trobar una via de comunicació planera i fàcilment accessible perquè treballen per a un mateix fi. I hem deixat per al final l'agraïment més important i més entusiasta de tots, els companys investigadors, que amb il·lusió i en gran compromís han entès la proposta i s'han fet seu allò que en un principi només era una idea, moltes vegades fins i tot massa abstracta. Tothom, amb molta generositat, ha volgut contribuir a crear una realitat que ultrapassa protagonismes individuals. La feina d'aquests 3 anys ha evidenciat allò que alguns creien però que molt pocs sabien, però no era visible per tant per tothom. El gran potencial i l'experiència dels nostres docents que investiguen i reuneixen un currículum que és el nostre més gran aval. Si no hagués estat així, si no hagués estat per la trajectòria investigadora del grup que tenim escrits, no hauríem pogut passar un examen tan estricte i exigent com el de l'ANEP. I vull fer ben evident el meu agraïment, en aquest cas, al grup de recerca Consolidats, que han estat generosos i han acceptat en molts de casos processos de fusió, modificacions i altres aspectes, amb l'objectiu de contribuir a fer un institut potent, possible i eficaç. Gràcies pel compromís i gràcies per la complicitat. Bona feina. Moltes gràcies, director. Té la paraula ara el director general d'Universitats, Recerca i Transferència del Coneixement, doctor Miquel Deià. Moltes gràcies, vicerrector, doctor Dibé, doctor Finas de Guita, amics, amigues, companys. Bones tardes a tots. Quin sentit té avui dur a terme una jornada de recerca i innovació educativa? I quin sentit té des de la Conselleria d'Educació? Bàsicament té 2 sentits. El primer és el fi d'una etapa. L'ICE, amb més de 30 anys d'història, ha estat un organisme, com tots, que ha fet coses millors, coses pitjors, però la valoració global és evidentment positiva. Ha tingut problemes, bàsicament en els darrers temps, entenc jo, degut en el seu caràcter generalista, llavors que l'obligava, per una banda, a atendre les necessitats que l'administració delegava amb ell, tot el tema de reciclatge, aquest tipus de temes, va dur a terme en el seu moment un pas essencial en la normalització lingüística de Balears, i aquesta etapa generalista, en la qual està molt agraït, ha acabat. Ha acabat també en part. I els responsables, d'acord amb el temps, han optat per la reconversió de l'Institut de Ciència i d'Educació a un institut de recerca. Institut de Recerca i Innovació Educativa. IRIE. En principi, és la evolució lògica, per així dir-ho, com que hem de fer un homenatge a tota aquesta gent que ha participat a l'activitat de CICE, sobretot en els primers temps, que era molt voluntarista,
però ara tenim un nou escenari. Què pot fer o què està disposat a fer la conselleria envers a l'IRIE? Què està disposat a fer la conselleria envers a l'IRIE? Ho dic així de clar, algun de vosaltres me coneixen ja fa estona i intent serà molt clar. Nosaltres tenim una oferta que s'ha traslladat en l'equip directiu de la universitat per tal de recolzar, i evidentment recolzar en el final, tot i que l'important és el recolzament moral, però el recolzament previ del moral és econòmic, el moral sempre queda, però l'econòmic se gasta, però hi ha de bon recolzament econòmic. Aquest recolzament que se durà a terme, si es vol, amb un conveni de col·laboració, si així es creu convenient, no serà un conveni específic per Siria. Serà un conveni pel conjunt d'instituts de recerca que té la universitat. Entre ells, si així es vol, Siria. Aleshores, és el que ara estem negociant l'equip directiu de la casa i els responsables de la conselleria. Evidentment, aquest recolzament passa per lliurament oficial de l'evolució que SANEP ha fet en aquest grup, que per el que diu el doctor Oliver, és el primer grup d'Espanya que ha estat avaluat en aquest sentit. Però això és el primer que es pot oferir. I el segon que se pot oferir és un escenari de reflexió conjunta, si així es vol, d'un col·lectiu que es caracteritza, lògicament, un col·lectiu molt lligat a la societat, es caracteritza pel seu caràcter crític, crític en son anterior govern, crític amb aquest govern, crític en l'universitat. Aquesta crítica no ens ha de dur, com molt dues vegades, a dir que tot és una porqueria i tal, no. Crític en coses concretes. Aquesta vol dir el sistema educatiu, que durà a terme l'institut, que serà un institut de recerca, no ho oblidem, i per tant tindrà un element de transferència, un element de transferència, passa, en primer lloc, per ser crític cap al sistema, cap a les autoritats, però també passa per ser autocrític. Autocrític, si tenim en compte que Espanya i la comunitat autònoma, tot i retalls, alguns reals i alguns suposats, fa una inversió molt grossa en el sistema educatiu. I, per tant, d'aquesta postura autocrítica dels docents, on jo m'inclòs, jo m'incloc, he estat a tots els nivells educatius del país, d'aquesta postura autocrítica m'haurem de plantejar un parell de coses. Una, per exemple, si els plans d'estudis d'educació infantil i primària són els més adequats o no. Donam en el professorat del demà la formació adient, perquè és evident que si hi ha un alt grau de fracàs escolar, com diu ara, deixant de banda el tema que el fracàs escolar té una part estadística, perquè hi ha una sèrie de països on no computen com a fracàs escolar, perquè si dona un títol encara que no acabi en l'escolarització. Deixant això a part. És evident que si hi ha un elevat fracàs escolar, a part del sistema, a part del govern de turno, alguna responsabilitat tindrem els docents que l'estem aplicant. Això és evident. Per tant, d'aquest punt de vista, m'haurem de demanar si l'actual pla d'estudi d'ensenyament primari infantil és adequat o no. Jo, sincerament, penso que no. I que el que s'ha de fer també és recuperar una sèrie de continguts en aquest plan d'estudis. No se pot seguir amb algunes paradoxes que té l'actual sistema. On un senyor que, per exemple, no hagi vist física i química des que feia tercer d'ESO, surt després titulat amb ensenyament com a mestre i després resulta que ha d'impartir aquella assignatura que fa més de 10 anys que no ha vist. Això és una anomalia del sistema. Ja sé que el sistema se basa en unes directrius que va anar al Ministeri en el seu moment, però això no garantia de gairebé res. Per tant, el que es planteja
ho plantejo jo com a director general de la universitat i l'he apanyat al ministre a la revisió d'aquestes directrius. En segon lloc, i aquí sí que ja tinc els meus dubtes, m'haurien de demanar si el màster de formació del professorat que habilita per l'ensenyament secundari és realment el més oportú. Com a docent que encara som d'aquest màster, de vegades tens impressió que la càrrega teòrica és excessivament feixuga font de la part pràctica. Aquestes són algunes de les preguntes, dels problemes, on l'ICE, en la seva actual configuració, o l'Institut de Recerca i Innovació, quan s'hagi constituït legalment, ens ha d'ajudar a solventar, a ser voltant de tots. Insisteixo, un institut que sigui essencialment de recerca, però que tindrà un alt contingut de transferència i que la conselleria està disposat a recolzar dins un marc general de recolzament a tots els instituts de recerca. Per la meva part, res més, només desitjar que aquestes primeres jornades siguin un èxit i, sobretot, que cada vegada més aquestes jornades se reflectesquin en la tasca docent de cada dia, que independentment qui governi, executeu vosaltres, executant nosaltres. Quan dic nosaltres, és en els docents. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies, director general. Veig que ja els hi has donat feines i els hi has donat dos punts sobre els quals treballar. Moltes gràcies. Comparteixo moltes de les coses que has dit. Bé, em toca ara jugar el rol institucional que no ha pogut desenvolupar el rector avui. Per tant, deixeu-me fer la salutació oficial i institucional. Distingit director general d'Universitat, Recerca i Transferència, benvolguts investigadors, benvolguts docents, companys tots, doctor Fernández Anguita, per a nosaltres, per a la Universitat de les Illes Balears, és tota una fita acollir aquestes primeres jornades de recerca i innovació educativa a les Illes Balears. Un acte organitzat per l'Institut de Ciències i l'Educació, però ja amb l'estructura i el funcionament d'un institut de recerca. I és que, com ja sabeu, i ha esmentat el seu director, doncs, amb la col·laboració de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats, l'ICE camina cap a la seva conversió en Institut de Recerca i Innovació Educativa de les Illes Balears. L'IRIE ja ha superat l'acreditació de l'Agència Nacional d'Avaluació i Prospectiva, l'ANEP, i ara es troba immergit en el seu procés de creació, que aquí us parla, doncs, impulsa i ha impulsat i impulsarà des del convenciment de que és una cosa bona. També he de dir que és un procés molt més llarg del que s'esperava inicialment. Però bé, en aquest sentit jo vull fer meves les paraules del director de l'ICE i futur director de l'IRIE i agrair de nou i molt sincerament l'esforç dels grups d'investigació que han entès la necessitat de superar realitats particulars i fondre's amb d'altres per aconseguir nous grups més competitius, més potents i amb major massa crítica. La voluntat d'involucrar el mateix nombre de professionals del camp és la que anima l'esperit de l'IRIE i del seu futur equip directiu, responsable i impulsor de la seva creació. Aquí vull agrair també i molt sincerament l'esforç dedicat, em consta que no ha estat una tasca fàcil. Aquest equip sap, com nosaltres a la Universitat de les Illes Balears sabem, que l'èxit en educació depèn de la implicació de tots els protagonistes del procés. L'IRIE neix amb una clara voluntat integradora i vol treballar per als professionals i els protagonistes de totes les etapes educatives, d'una manera transversal i estretament lligada al quehacer diari dels docents. Així, la reflexió que neix de les necessitats detectades a l'aula ha de trobar un camí per tornar a l'aula i als escolars, en un procés que se retroalimenti i que doni sentit a tot el sistema. Només a través del treball coordinat i la implicació de mestres, professors, orientadors
i professionals dels diversos nivells educatius, amb la complicitat dels polítics i de la universitat, es pot assegurar que la recerca té sentit i valor real, que després s'ha de traduir en innovacions, en transferència, com deia el director general, i en projectes concrets a dins dels centres docents, en polítiques educatives i, en definitiva, en el benestar dels individus. No oblidem que l'educació, juntament amb la sanitat, són els dos pilars d'allò que anomenem estat del benestar i, si no ho voleu així, d'allò que ens permet ser de veritat més iguals a tots. D'altra banda, la vostra presència avui en aquestes jornades demostra la vitalitat dels professionals del món educatiu i trenca, per alguns tòpic, de que la recerca només es fa als laboratoris. O que cal un gran desplegament de recursos i de material per posar en marxa projectes de millora. Res no és nou i res no es crea del no-res. L'escola que tenim avui és l'herència de l'esforç i la imaginació, de les iniciatives desplegades per centenars i milers d'ensenyants que ve al capdavant de moviments de renovació pedagògica o bé seguint les tendències d'aquests moviments de manera individual o com a resultat de la reflexió conjunta de grups de treball, d'escoles d'estiu i d'altres, han anat implementant innovacions i projectes que han configurat l'escola viva i dinàmica que tenim avui. Aquestes innovacions són fruit de la recerca educativa realitzada per equips d'investigadors que avui possibiliten la creació de l'IRIE i d'altres similars. Mai els recursos són suficients, mai no arribarem per tot, però és de justícia reconèixer la feina feta i amb iniciatives com la d'aquestes jornades fomentem l'intercanvi, facilitem la trobada i donem visibilitat a una tasca no sempre reconeguda com cal. Que dia 30 de juny i 1 de juliol tinguem prop de 300 inscripcions de mestres i professors i aproximadament 120 pòsters presentats és tota una declaració d'intencions que no necessita gaires més comentaris. Com a vicerrector de la Universitat de les Illes Balears, a més competent en matèria d'investigació, vull agrair-vos a tots la participació a les jornades i també i sobretot l'implicació i l'esforç continu i diari en una feina que és imprescindible per al present i per descomptat per al futur de la nostra societat. Moltes gràcies a tots i molt bona feina. Molt bé. Please note, the meeting is being recorded. Bé, continuem, quasi estem avançant un minut en el temps previst. Començar, Amedo, si vos sembla, la conferència del doctor Mariano Fernández Enquita. El doctor Mariano Fernández Enquita no necesita presentación, por tanto seré muy breve. Es catedrático de Sociología de la Universidad Complutense, también fue catedrático de la Universidad de Salamanca, donde creó el grupo de análisis sociológicos y quizás por nosotros es conocido por la creación del portal Innova de educación no universitaria. Tiene muchos libros conocidos por todos nosotros, La profesión docente y la comunidad escolar, Es pública la escuela pública, Educar en tiempos inciertos y el fracaso y abandono escolar en España, junto con otros autores. Actualmente tiene un blog educativo muy interesante que les recomiendo si no lo conocen, el blog Cuaderno de Campo. Y de acuerdo con este blog,
Buena parte de su investigación ha estado dedicada a la educación, en particular a las desigualdades escolares, la organización de los centros, la participación social, la profesión docente y la política educativa. También ha trabajado y trabaja sobre desigualdades sociales, sociología de las organizaciones, sociología económica. Ahora le interesan especialmente las redes, la Internet y, en general, lo que él denomina SEGIT, o SEGIT, Sociedad o Era Global, Informacional y Transformacional. Recientemente ha realizado un trabajo comparativo de algunos resultados del reciente informe TALIS, presentado recientemente, con otro estudio europeo casi simultáneo, el ESIE, dedicado al uso de las TIC en la escuela. Para acabar, leeré dos fragmentos de artículos suyos recientes, uno del País, donde escribe de vez en cuando, publicado creo que en el mes de abril de este año, donde dice: «Nada nos impide reforzar en la escuela la lengua en desventaja y hacerlo precisamente en la proporción debida, modulada en el tiempo y diversificando por territorios, por centros, por grupos clase, regulando el horario o incluso por alumno, regulando las tareas». En otra entrevista concedida al periódico Escuela y también publicado con más extensión a su blog Cuaderno de Campo, dice: «El profesor no tiene por qué ser un investigador. Lo que debe ser, tiene que ser y puede ser, es un profesional, es decir, un trabajador altamente cualificado que domina un conocimiento abstracto y es capaz de aplicarlo a situaciones concretas, con capacidad de diagnóstico, de adaptación y de innovación». Mariano, muchas gracias por compartir tu tiempo con nosotros y tus reflexiones. Seguro que tu conferencia no nos dejará indiferentes. Gracias. Gracias. Lo breve sí bueno. Lo bueno sí breve, dos veces bueno. Y ese final suena amenazante. Buena tarde a tothom. Es un plaer para mí estar aquí una vegada más. Especialmente agraït a los amics con Miquel y a otra persona del Institut de Recerca e Innovació Educativa. Estaria bé poder continuar la meva conferència en esta bonica llengua, digo, que era també la llengua d'una de les meves àvies. Mas no va ser possible, per tant, vaig utilitzar la llengua que maneix millor i vostès manegen igual, castellano. Pues. Bueno, és un tema demasiado grande para mí y para un tiempo tan corto, pero quería hablar aquí de lo que ustedes ven ahí arriba. Quisiera hablar de dos aspectos del proceso de cambio en que vivimos, particularmente del acceso a una sociedad global y digital, o digital y global. Digital y global porque hablaré más del aspecto digital que del contexto global. Eso es parte de lo que podríamos considerar la entrada en general en una sociedad del conocimiento, en una era del conocimiento. Es lo mismo, hay que decirlo separadamente, ¿no? Vivimos en una sociedad del conocimiento o de la información o del aprendizaje, vivimos en una sociedad global, globalizada, una economía mundial, vivimos en una sociedad de cambio acelerado, transformacional, mutante, desbocada, dicen algunos, posmoderna, lo que ustedes quieran, pero al final es todo lo mismo. No porque lo confundamos, sino porque son las caras de lo mismo, ¿no? No es imaginable una sociedad global que no sea digital y viceversa. Son cosas que se hacen posibles mutuamente. Pero a mí me interesa sobre todo los efectos que tienen sobre la educación y, en parte, aunque sé que eso nunca gusta, estos planteamientos economicistas en un contexto de educadores, pero también particularmente sobre el empleo, el cual va a depender mucho de nuestra educación, ¿no? Yo sé que mucha gente piensa que la educación es simplemente un bien en sí mismo y no necesita otra justificación, pero también sé, estoy convencido y creo que así como en la generación de mi bisabuelo o algo así lo importante era dejarle unas tierras a los hijos,
o recibirla de los abuelos o de los padres, o así como no hace mucho lo importante era, bueno, era posible, a unos dejar unas tierras, otros una tiendecita, otros un pequeño negocio, otros si tu padre era de Renfe tú podías entrar en la Renfe, la mitad de los buenos empleos de este país eran hereditarios, no solo ni mucho menos el de monarca, sino decenas de miles de empleos más, y se defendía con unidades y dientes. Bueno, tengo que recordarles que los maestros tenían matrícula gratuita en la universidad y cosas de estas, quiero decir que no era cosa ajena ni exótica, pero creo que estamos entrando en un mundo, hemos entrado ya y estaremos cada vez más metidos en él, en el cual las oportunidades de la inmensa mayoría de las personas, no todos, pero la inmensa mayoría, van a depender no solo, pero fundamentalmente y en gran medida de su educación. Sin eso no tienen futuro. Y como está muy de moda también decir que tenemos mucho desempleo licenciados, que la universidad es una fábrica de parados, que ya no se sabe si vale la pena estudiar, que miren ustedes esos jóvenes que estudiaron no sé qué y están en McDonald's y tal y cual, pues nada mejor que utilizar unas poquitas cifras y ahí lo tienen. Esas curvas de colorines, no entro en los detalles, digamos simplemente aquí se ve lo que sucede en los años desde el 90 hasta el 2012. Es interesante comparar esos años porque a principios de los 90, a mediados de los 90, como ahora, aunque la mayoría de ustedes o muchos de ustedes no estaban allí, pero había un paro del 50% entre los jóvenes, como hoy. Y cuando hay un paro tan elevado entre los jóvenes, se puede ver muy bien cuáles son los efectos de tener o no tener educación. Cuando hay empleo para todos no se ve, o se ve menos, o importa menos. Pero cuando hay ese elevado nivel de desempleo, como en los 90 o como a mediados de los 70, es muy interesante poder comparar y aquí podemos hacerlo. Tenemos los años, tenemos los niveles educativos, ahórrense el esfuerzo con los colores, les aseguro que el nivel educativo más bajo es el que está más arriba, porque se trata de tasas de desempleo. Y lo que vemos es que lo mismo en los 90 que al final de la década anterior, 2012 llegamos, lo mismo entonces que ahora, a menor nivel educativo, mayor tasa de desempleo. Entonces y ahora. ¿De acuerdo? Pero la noticia no es eso, que eso no sorprenderá a nadie. La noticia es cómo se ha ampliado la diferencia. La noticia es que entonces eran 10 puntos porcentuales, algo menos, y ahora son casi 40 puntos porcentuales. Es decir, la gente depende más que nunca de la educación. Yo sería más general, diría, dependen de su cualificación, no de su educación, de su cualificación. Porque sería otro tema de discusión hasta qué punto cualificación quiere decir educación y hasta qué punto educación quiere decir escolarización. Y podría argumentar que depende mucho más y más de su cualificación, por tanto, más de su educación y de su escolarización, pero que dentro de eso la cualificación depende menos de la educación o consiste menos en la educación y la educación consiste menos en la escolarización. Y algo tiene eso que ver con esa sociedad digital en la que ahora entramos y hay otras maneras de manejar la información, otras maneras de aprender, otras maneras de educarse y ser educado, etc. Pero bueno, eso podemos dejarlo para otro momento. Una segunda característica de esta sociedad de la información, del conocimiento, del aprendizaje, es lo que podríamos llamar el efecto Mateo. El efecto Mateo se llama en economía y en otros ámbitos, en lectoescritura también, los que vengan de ahí lo conocerán, una situación en la que los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres. Es decir, una situación en la que no hay unas diferencias de partida que se mantienen, sino que se agrandan y se agrandan. Y se agrandan por la propia dinámica de esas diferencias. Eso sucede a veces en economía, por ejemplo, sucede en la economía cuando no hay crecimiento económico y el capital y sobre todo las grandes fortunas se llevan cada vez más y más y más la parte del león y van dejando a los otros más empobrecidos. Sucede en lectoescritura porque si no aprendes a leer no eres capaz de seguir leyendo y por lo tanto no mejoras tu lectura. Y yo lo que quiero decir es que sucede en educación porque nuestra capacidad de seguir educándonos
depende de nuestra educación anterior. No quiero ser determinista en esto. Una persona puede empezar muy bien y luego terminar mal. Otra puede empezar muy mal y luego corregir y terminar muy bien. Y todos los movimientos, pero cuando miramos no a las personas individuales, cuando miramos a la persona individual, nunca le diremos a alguien, oye, tú eres pobre, no estudies. O le diremos, uy, qué bien te ha ido, ya no hace falta que te esfuerces, sigue, con eso te basta. Pero cuando miramos las grandes cifras, cientos de miles o millones de personas, vemos cómo esas determinaciones originales tienen un gran peso. Y lo que podríamos explicarlo, digamos, como una especie de parábola de... ¿Recuerdan ustedes una serie de televisión que creo que fue muy conocida? Se llama Hermano Rico, Hermano Pobre o algo así. Bueno, pues una especie de parábola de Hermano Rico, Hermano Pobre, o como se dice en el mundo de la información, info rico o info pobre, o yo prefiero decir logo rico y logo pobre, no para presumir de griego, que no sé, sino porque creo que el problema es el conocimiento, no la información. La información, la paradoja, decimos sociedad de la información, sociedad del conocimiento, pero una paradoja de nuestro tiempo es que la información está al alcance de todos, más que nunca. Hoy en día, con 2-3 clics, pinchamos y vemos cosas que hace 20 años solo conocía el Banco Mundial, o la CIA, o el Servicio Secreto de no sé qué, o el Servicio de Estudios de no sé cuántos. Hoy la mayor parte de esa información está disponible, saben que hasta la CIA está en Twitter, ¿no? Que entra tarde, ha tardado mucho en entrar. Pero eso, una cosa es tener la información y otra cosa es tener el conocimiento necesario para comprender, manejar, procesar y explotar esa información. Y como suele suceder a veces, pues la abundancia de una cosa convierte la otra en escasa. Precisamente porque hay mucha información, es más escaso el conocimiento. No porque haya menos, que hay más que nunca. También hay más petróleo que nunca, hoy. Más que hace 10 años, mucho más que hace 20, muchísimo más que hace 30, y sin embargo es mucho más caro. ¿Por qué? Porque el petróleo aumenta rápido, pero los coches aumentan mucho más rápido. Entonces, eso convierte al petróleo en escaso. Bueno, pues este aumento de la información convierte al conocimiento en escaso. Por eso hemos visto crecer esas diferencias espectacularmente en las oportunidades de empleo según el nivel educativo, ¿no? Y por eso también se nos acabó. No tenemos ya la oportunidad de pararnos y dormirnos con el conocimiento de hace 10 años o 20 o 30. Bueno, no es exacto. Sabemos que no la tenemos, pero a veces la tenemos. Por ejemplo, si uno es profesor, puede elegir entre las necesidades de sus alumnos o el estatuto laboral. Las primeras no te permiten parar, el segundo te permite dormir normalmente. Pero, digamos que en general, necesitamos seguir aprendiendo. En una sociedad en la que se necesita seguir aprendiendo, las diferencias se hacen acumulativas en materia de conocimiento. Imaginen que nuestra sociedad fuera una sociedad en la que lo que hay que aprender se puede aprender en 3 años, o en 5, o en 10, da igual. Si no lo aprendes, te queda siempre una segunda oportunidad, la tercera, la cuarta, mientras se queden neuronas, casi tienes otra oportunidad. Pero en una sociedad del conocimiento no es así. En una sociedad del conocimiento, bueno, tiene ahí, no entro en los detalles, pero sería un posible ejemplo. Luego rico, termina bien sus estudios de la ESO, pasa al bachillerato, luego pobre, no termina la ESO y hoy no tiene dónde pasar. Ahora le han prometido la FPB, ya veremos, pero bueno, antes no tenía ni eso. No podía seguir porque no se podía entrar a los ciclos sin la ESO, ¿no? A continuación, los dos salen a trabajar. ¿Qué va a pasar? Que probablemente uno trabaja y el otro no. Pero supongamos que los dos trabajan. ¿Dónde trabajan? Pues uno trabaja en McDonald's y otro trabaja en una empresa de analistas financieros o en una tecnológica. Por lo tanto, sus oportunidades de aprender cosas nuevas en el propio trabajo son distintas. Uno aprende y el otro más bien olvida. Como trabajadores, son sujetos pasibles de formación continua, ¿no? Su empleador puede darles formación continua, pero su empleador no es una ONG. Da formación a quien cree que la va a aprovechar. De manera que si has entrado en un despacho de abogados, es muy probable que te manden a hacer un máster a la universidad de economía financiera o especulativa en no sé qué y te paguen la mitad o te lo paguen y ya lo devolverás o a saber qué. Pero si estás en McDonald's o en Carrefour o en Mercadona, lo más probable es que te lleven a un curso de formación a ver si te despiden o no. A ver si eres capaz de adaptarte
a esa nueva caja o a ese nuevo sistema de gestión del almacén, y si no, pues te vas porque hay otros, ¿no? En la vida, la posibilidad de volver a la escuela para unos está siempre abierta, o tienen la titulación suficiente, y para otros simplemente se cerró. La capacidad de aprender por cuenta propia depende de qué has aprendido antes y de qué confianza en ti mismo tienes. Cuando sale Windows N más 1 frente a Windows N, pues hay quien simplemente lo abre y no tiene ningún problema, y hay quien tiene que ir a una academia. Gente distinta, o se va construyendo a sí misma de manera distinta. Los consumos culturales son diferentes, de manera que es un proceso acumulativo, en el que insisto, no es determinista, visto individualmente, pero es muy efectivo colectivamente, y la gente se va separando y las diferencias sociales se van agrandando. Piensen ustedes que en una sociedad de campesinos, por ejemplo, técnicamente sería muy fácil repartir la tierra, siempre fue fácil, por eso se intentó tantas veces. Repartir el conocimiento suena mejor, políticamente suena bien, nadie se opone, pero es muy difícil. Lleva años y a veces simplemente se manifiesta imposible, por lo menos de la manera en que lo hacemos, ¿no? Entramos, pues, en una sociedad de la información, del conocimiento, del aprendizaje. Todo el mundo lo necesita más y, por lo tanto, cabe pensar, por lo menos cabe pensar por nuestra parte, que somos los ilusionados o los ilusos del sistema educativo, que todo el mundo va a querer estudiar. Si ayudamos disipando esas tonterías sobre que los estudios ya no valen, que para qué estudiar, que a veces las dicen hasta profesores, ¿no? Si ayudamos disipando eso, todo el mundo debería entender que necesita estudiar más. Y, por lo tanto, deberían estar más en nuestras escuelas. Deberían esforzarse más, mantenerse más tiempo, etcétera. En fin, ¿qué quieren que les diga? Ya saben ustedes que no es así. Aquí se sabe particularmente. Estamos en una de las comunidades más ricas en términos económicos y más pobre en términos académicos, mejorando lo presente. Pero, ¿qué sucede? ¿Por qué sucede esto? Pues es otra paradoja, porque cuando hay una enorme cantidad de información, la información, ¿qué consume? ¿Qué necesita la información? La información necesita atención. Esto que yo pongo ahí no vale nada si ustedes no lo miran. Todo lo que puedo decir no sirve de nada si ustedes no lo escuchan. Y esto vale para mí, vale para el político, vale para el cura, vale para el publicitario, vale para el periodista y vale para el educador. Vivimos en una sociedad en la que la atención se ha convertido en un bien absolutamente escaso. Hay una película que seguro que ustedes adoran, a mí me parece un pelín demagógica, pero seguro que ustedes la adoran, que es La lengua de las mariposas. ¡Qué bonito! Llega don Gregorio y les cuenta a los niños lo de la lengua de las mariposas, el país no sé qué, la batalla no sé cuántos. Bueno, ustedes pueden reparar en que don Gregorio, que es un maestro maravilloso, pero, y aunque no lo fuera, de entrada tiene una cosa ganada, que es la atención de los alumnos. Por lo menos la primera atención. Porque según llega, él habla de otras cosas, de otros mundos, de cosas que sus alumnos no habrían conocido nunca si no hubiera llegado ese maestro. Luego puede ser como don Gregorio, maravilloso, aunque termine crucificado prácticamente, o puede ser un horror de maestro que termina enajenándose a los alumnos. Pero de entrada la atención la tiene garantizada. Sin embargo, cuando ustedes o yo llegamos a las aulas, no tenemos eso garantizado, ni mucho menos. Lo que nos encontramos, si estuviéramos aquí hace 20 años, posiblemente yo les explicara a ustedes esto que Bourdieu, Passeri y compañía llamaban el arbitrario cultural, que era una cosa que le contaban los sociólogos a los maestros. Y venía a decir, mire usted, maestro o profesor, usted cree que lo que están contando en la escuela es la cultura, la única, la mejor selección de la cultura imaginable, que es lo que todo el mundo merece ver, aprender, etcétera. No, no es así. Parece así, pero no es así. Es una cultura urbana, pero no rural. Es de clase media, pero no obrera. Es patriarcal, es masculina, pero no femenina. Es etnocéntrica, nos habla del mundo desarrollado, pero no de los pueblos de las colonias o excolonias, del tercer mundo, etcétera, etcétera. Y así, ¿no? O sea, usted cree que es la cultura, pero en realidad está muy sesgada. Es arbitrario. Lo interesante, olviden el contenido. El contenido del razonamiento es correcto. Creo que sigue siendo un punto correcto, menos que antes, pero sigue estando bien. Pero lo que me gusta a mí es la forma. La forma es
que el investigador universitario, el sociólogo, el antropólogo, o sea, viene a descubrirle al profesor que lo que parecía la recultura con mayúsculas, pues es arbitraria. Bueno, pues esto que se hacía así, como desde arriba, como aterrizando, hoy es lo que piensa cualquier alumno. Entramos en clase, abrimos el PowerPoint o la lección o lo que sea, y entonces el alumno se pregunta, ¿por qué demonios tengo que estar escuchando esto? ¿Por qué demonios tengo que estar escuchando esto y no otras cosas? Es posible que esté pensando que preferiría ver a las mamachichos o un partido de fútbol, no lo sé. Pero no hace falta que sea eso. Puede estar pensando en cosas magníficas que sabe que existen fuera de la escuela. Puede estar pensando en lo mejor de la cultura. O puede estar pensando en eso mismo, pero mucho mejor expresado y explicado por un canal de National Geographic o en su comunidad de aficionados a la historia de las batallas napoleónicas. No lo sé. Tiene otro montón de posibilidades y, sin embargo, la escuela solo le da esa. La pregunta que nosotros hacíamos desde fuera, ahora se la hace el alumno desde dentro. ¿Por qué tengo que prestar atención a esto? ¿Por qué? Pues porque don Gregorio, en aquella aldeita gallega de la novela y la película, abría una ventana al mundo, que solo entonces se podía ver. Nosotros, en esa escuela o en esa facultad, hacemos exactamente lo contrario. Decimos, olvídate de todo lo que has estado viendo en tus ventanas, que son estas, por eso se llaman Windows y navegadores, exploradores, safaris, etcétera, en fin, ya saben. Olvídate de todo eso y céntrate en lo que yo te diga. Ya no es cierto tampoco, antes decía, que la cualificación es más importante, por lo cual es más importante la educación y la escolarización, pero que ya no son exactamente lo mismo. Yo diría la educación, la escolarización se ha hecho más importante, la educación se ha hecho mucho más importante, la cualificación mucho más. Ya no significan exactamente lo mismo. Antes podíamos decir, bueno, fuera de la escuela no hay salvación, pero ahora sí. Ahora mucha gente sabe que muchas cosas se pueden aprender y se aprenden fuera de la escuela. El profesor, por tanto, ya no tiene garantizado ser el progreso. Bueno, diría que tenemos ante nuestros ojos, aunque no queramos verlos, indicios de esa crisis de la educación. Porque no olviden una cosa. Nunca sé quién dijo, pero alguien dijo, si ustedes creen que lo de la prensa es una crisis, se refería a lo que ustedes conocen, ¿no? Periódicos que cierran, periódicos centenarios que cierran, que pasan a ser puramente digitales, que se reducen al mínimo, televisiones que no saben qué hacer con sus presupuestos, etcétera. Bueno, si ustedes creen que esto es una crisis, que lo de los medios es una crisis, decía este hombre, esperen a ver lo de la educación. Pues sabrán lo que de verdad es una crisis. Y creo que es correcto. Lo que pasa es que hay una diferencia que hace que tarde, y es que en la educación, primero, en toda una parte de ella mantenemos la obligatoriedad, no se pueden escapar, es ilegal, es no ir, no venir. Y en otra parte no es obligatoria, pero en la práctica mantenemos el monopolio de las credenciales. Entonces la gente de momento no se puede ir. Y podría argumentar otros motivos. Bueno, también tiene una función de custodia, etcétera. No quiero decir que esté mal, yo creo que está bien la educación y la escolaridad. Pero no está tan claro que todo el mundo tenga que estar convencido de que tiene que estar ahí. Y creo que hay indicios de que no todo el mundo quiere estar ahí. Señalaré solo algunos. Hay una reducción en algunos países de la escolarización infantil, concretamente ha sido el caso en los últimos años en Estados Unidos y Francia. No está claro por qué, en parte puede atribuirse a las políticas, menos apoyo para la escolarización infantil, pero en parte creo que también puede decirse que es una reacción de familias que podrían mandar a sus hijos a escolarización infantil y no las mandan. Y además el efecto es incierto. Estamos cansados de oír que la educación infantil es lo más importante porque cada vez las diferencias no empiezan a los 6 años, ni a los 5, ni a los 4, ni a los 3, pero no a los 3 tampoco, a los 2, a los 1, ¿no? Incluso hay un premio Nobel por ahí, Beckman, que su trabajo se ha centrado en mostrar los efectos determinantes o muy importantes de la educación a la edad más temprana, al mes, los 2 meses, etcétera, sobre el desarrollo posterior de la inteligencia del niño y, según él, de sus ganancias, su renta, sus ingresos, etcétera. Y yo les digo, todo eso está bien, pero en los últimos decenios España ha universalizado la educación infantil 3 a 6 años
y al mismo tiempo en algunos aspectos ha caído sus resultados y además, lo que es más importante, ha aumentado la desigualdad. Ha aumentado la desigualdad a la hora de quién aprueba, quién suspende, quién promociona y quién no. Quiero decir que son cosas de efectos inciertos, no está claro. Si me pide a mí una hipótesis especulativa, yo diría, la educación infantil es muy importante para quien no eligió bien la familia al nacer. Cuando más infantil, mejor. Es decir, hay gente a la que se podría salvar con un poquito más de interacción, más inteligente, o simplemente más interacción a los 30 días o a los 3 meses o a los 30 meses, pero hay otro montón de gente a la que es absolutamente indiferente a qué tipo de educación infantil los lleven porque su familia ya los salva. Su familia ya los salva suficientemente. Incluso, por fortuna para ellos, los salvará también si elige mal la escuela. Los salvará también de cualquier escuela. En educación primaria, claro, aquí está prohibido, porque todo lo que no está permitido está prohibido. Pero en Estados Unidos, que es un país mucho más liberal para lo bueno y para lo malo, se estima que hay entre 3,5 millones y hasta 5 millones de niños en edad de primaria y secundaria, sobre todo primaria, que no están escolarizados. Pero ya no son, siguen siendo, pero ya no son solo aquellas sectas de las películas o aquellos fundamentalistas antifederales o aquellos por algún motivo no querían llevar a su niño a las escuelas, sino que hay un sector creciente, lo que está de moda, lo cool ahora, es un sector de clase media, culta, educada, con dinero, que deja a sus hijos en casa. Muchas veces por motivos pragmáticos, el niño tiene algún problema, una discapacidad o un episodio de acoso, maltrato, violencia en la escuela, o algún tipo de dificultad que la escuela no es capaz de atender, o esa escuela les parece violenta o peligrosa y prefieren dejarlo en casa, para que luego vaya al college. No es que no quieran la parte buena del sistema educativo. Y otras veces simplemente la familia está de acuerdo con todo lo que la escuela dice, pero muy poco con lo que hace. Dice, sí, sí, todo esto que decís está muy bien, pero yo lo voy a hacer mejor en casa. ¿Por qué? Porque tengo ese nivel educativo y además ahora tengo la internet y puedo meterlo en homeschooling, matriculado, no sé qué, en flexischooling, va un día, 2 días a la semana a la escuela y el resto se queda en casa, etcétera, etcétera. Yo empiezo a preguntarme, solo una pregunta, si la opción de una parte de las familias españolas, familias, por la jornada continua en la escuela pública no es algo de esto. Los profesores ya sé por qué optan. Sé las dos cosas. Sé lo que dicen, que no tiene nada que ver con la realidad, que es mayor rendimiento pedagógico, los niños serán felices, conciliación familiar, bla, 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 bla. Pura cháchara, con perdón. Y sé que es muy bueno estar en casa, antes, incluso para dedicarse a una ONG o lo que sea. Pero el interrogante es las familias. ¿Por qué las familias? Entonces, yo creo que hay un sector de familias que cada vez más piensan, sí, 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 es correcto, pero yo lo hago mejor. Vale, tú sigues enseñando la geografía, tú sigues enseñando matemáticas, pero lengua y tal, bueno, bien, vale, pero yo creo que hay otras cosas igual de importantes, por ejemplo, inglés, informática, actividades artísticas, deportivas y alguna cosa más que no lo hacéis bien. O simple, sencillamente no lo hacéis. Así que cuanto antes me lo lleve y más libre tenga la tarde, mejor lo organizo. Es como una especie de mini desescolarización parcial. Ya no dependo solamente de esa institución, me lo organizo por la tarde porque tengo el excedente económico, tengo cierto conocimiento y vaya, lo voy a hacer mejor. Un día lo haréis bien, pero yo no voy a esperar, no puedo porque el niño me crece, así que lo saco por las tardes y lo llevo a eso. Creo que en la enseñanza secundaria, mucho de lo que consideramos abandono escolar y lo vemos como pobre niño, no ha sabido, no ha querido, no ha podido, etcétera, es pura y simplemente rechazo. Por ejemplo, yo sé que aquí en esta comunidad, como en la comunidad valenciana, como en general, pero aquí es más agudo, pues uno siempre piensa, los jóvenes, los adolescentes se van porque la industria, la hostelería y la construcción los atraen. Les dan un buen salario, bueno para esa edad. Es estupendo ganar mil algo euros a los 18 años, a los 28 seguir ganando lo mismo no es tan estupendo y a los 38 ya te han quitado el puesto y ya ni eso. Pero bueno, eso es otra historia, pero es verdad, de acuerdo, es verdad. Pero hay que hacerse la otra pregunta,
cuando un millón de magrebíes viene a España, no vienen solo porque les gusta España o porque les atrae la idea de que aquí se saca el dinero de las paredes y cosas de esas. No vienen solo por eso, vienen porque hay algo que los expulsa de allí. Y cuando un millón de alumnos dejan la enseñanza secundaria y se van a trabajar, no es solo porque les gusta el trabajo y el dinero y lo mucho que van a ligar y que su casa los van a tratar ya como más independientes y cosas de esas, sino también porque hay algo que los expulsa de la escuela. Porque si no, serían en verano, se comprarían la moto y volverían en septiembre, con un poquito de racionalidad, pensando en lo que viene después, ¿no? Entonces, yo creo que en el tramo de secundaria, que es donde ya están creciendo, ya están viendo su futuro, están preguntándose para qué sirve lo que hacen, si les compensa ese dolor o ese aburrimiento o esa caída de su autoestima de hoy por lo que van a conseguir a cambio mañana, etcétera, etcétera, pues todo esto se junta y el rechazo es, en parte, o visto uno a uno, cada cual tiene sus causas y es de su padre, de su madre y de su media docena de profesores, pero visto en conjunto es una expresión de ese rechazo, es una expresión de la crisis de la institución, es una consecuencia de la crisis de la institución. Ven menos claro para qué les sirve y ven más claro que no les gusta. Y en la educación superior, tres cuartos de lo mismo, o tres cuartos de otra cosa más bien. Es verdad que ha crecido enormemente, seguirá creciendo, pero claro, por un lado plantea un problema creciente de costes desorbitantes. No es lo mismo educar a costa del presupuesto público al 10% de la población que educar al 40, al 50, al 60. Si se transfiere ese coste al sector privado, es decir, a las familias, son deudas exorbitantes, que es lo que está pasando en Estados Unidos o en Chile, ¿no? Algunos hablan, creo que se exagera, pero hablan de burbuja, porque sería como las viviendas, ¿no? Uno invierte dinero en una cosa que luego no le va a rentar, no va a valer lo mismo, ¿no? Uno compra una casa y de repente la casa cae de precio y el dinero se te queda en deuda, pura y simplemente. Uno invierte mucho en la educación, pero como ya son muchos más los educados, eso ya no va a traer los grandes salarios que se suponía y entonces se encuentran con la deuda y no con los ingresos, ¿no? Pero la universidad está protegida porque sigue dirigiendo a los mejores empleos y sigue conservando el monopolio de los títulos. En muchas profesiones sencillamente no es pensable. Por ejemplo, no se puede ser profesor, yo no puedo ir y demostrar, bueno, yo pues sí, yo no tengo que demostrar nada porque estoy certificado, pero nadie puede llegar a un colegio y demostrar que es un buen profesor, no vale de nada. Tienes que llegar con un título, aunque no demuestre nada. Entonces, como tenemos el monopolio de las certificaciones, ahí en la abogacía, en muchas profesiones, hace falta el título para entrar. Eso incluso genera un efecto halo, parece que hace falta el título para todo. Por lo tanto, la gente sigue estudiando. Pero créanme ustedes que en muchos sectores ya no es tan importante el título. Sectores como audiovisuales o sectores como informática, que van muy deprisa, a nadie le importa mucho el título. Aunque Google y Apple y no sé quién vayan a la puerta de Stanford a coger a los graduados según salen, o incluso antes de que salgan, porque al fin y al cabo están estudiando eso, cuando alguien hace 5 años que se graduó, a nadie le importa en qué se graduó. A nadie le importa. Lo que le importa es qué portafolio trae debajo del brazo, con qué ha hecho esos 3, 4 o 5 años. Porque las cosas están cambiando tan rápidamente que el título no dice mucho. Cuando tienes 20 años, dice mucho. Cuando tienes 30, ya no dice nada. Y vemos surgir toda una serie de corrientes, movimientos, etcétera, como, bueno, ahora estamos discutiendo los MOOC, la enseñanza a distancia, etcétera, lo más espectacular, pero en general una tendencia creciente a educarse en muchas cosas uno por uno mismo, lo que llaman do it yourself, hágalo usted mismo, EduPunk, etcétera, etcétera. Y yo diría, a mí lo que me parece un fenómeno más interesante y, entre comillas, más amenazante, es lo que se llama ahora las chapas digitales, ¿no? Las digital badges, la posibilidad de acreditar cualquier persona, cualquier cosa que una persona sepa, desde cualquier lugar. Han nacido para la formación continua, imitan a los Boy Scouts, pero, en fin, se trata de cómo tener un sistema de certificación reconocido y autentificado, de manera que uno pueda mostrar por ahí todo lo que ha aprendido, no importa dónde, siempre que lo haya aprendido, y que a quien le mostramos la chapa pueda verificar que la chapa es verdad, que no nos la hemos inventado. En esa situación, bueno, podemos descender un poquito más a tierra. ¿Qué está haciendo la escuela? Yo diría que no mucho.
Diría que no mucho. Sé que hay muchísima gente que hace mucho, ¿no? Esta mañana me preguntaban, bueno, ¿qué hace la escuela sobre qué hacen los profesores? No hacen nada sobre el nuevo entorno digital. No, hacen mucho. Si uno mira lo que se hace en el mundo digital, en Internet, en las redes, etcétera, uno encuentra miles y miles y miles de profesores. Uno encuentra una sobrerepresentación de los profesores. Hay mucha gente muy interesada en eso, muy formada, muy dedicada, muy entusiasta, verdaderos evangelizadores, etcétera. Son miles, pero somos casi 700.000 profesores. Entonces, la pregunta no es sobre esos miles o decenas de miles que son verdaderos entusiastas y fautores del cambio en muchos aspectos, sino sobre todo el colectivo. ¿Está la institución escolar hoy en condiciones de introducir a las generaciones que están aprendiendo en ese nuevo entorno digital? Porque el problema es de entorno, no de instrumentos. Olvidemos la discusión sobre si la informática ayuda o no ayuda a los niños pobres, o si ayuda o no ayuda a aprender las matemáticas, o si mejora o no mejora la lengua, o si el SMS y el lenguaje del SMS... Olviden eso, porque no se trata de discutir un nuevo instrumento, se trata de un nuevo entorno. Imagino que algún que otro maestro, a finales del siglo XVI o incluso del XV, le podían preguntar, ¿pero usted cree realmente que estos van a ser mejores fieles porque lean, o que van a ser mejores campesinos porque lean? La respuesta sería que no, pero en realidad no era eso. Había otros motivos para educar y escolarizar, pero en realidad lo bueno, la parte buena, la buena noticia era que se les estaba introduciendo en un nuevo entorno. Ese entorno era el entorno de la lectoescritura, que representaba una relación radicalmente nueva con el conocimiento y que iba a tener enormes consecuencias. No se entendería sin eso lo que fue la Reforma Protestante, lo que fue la Ilustración, lo que ha sido la Revolución Industrial, etcétera, etcétera, etcétera. Sin ese nuevo entorno de la comunicación. Ahora estamos ante un nuevo entorno. Y la pregunta es, ¿la escuela está preparada para eso? Bueno, la respuesta sumaria sería no, en general, y además con problemas añadidos en particular. Entonces siempre hablamos de la brecha digital, las desigualdades ante la nueva sociedad, etcétera. El otro día, justamente presentando esos resultados de Talis que antes se comentaban, pero les voy a mostrar unos grafiquitos muy rápido. Todos son iguales. Es sencillo. Bueno, vamos a ver. Ustedes tienen ahí, abajo, en la horizontal, tienen el porcentaje de alumnos que, en este caso, que están en escuelas con un alto, digamos, medio y alto nivel de equipamiento informático. ¿De acuerdo? Y aquí tienen el porcentaje de alumnos que usan, el grado en que esos alumnos, utilizan las TIC en la escuela. Esto, insisto, es porcentaje y esto es una escala de 1 a 4. 1 es nada, nunca utilizamos las TIC en la escuela, y 4 es casi todos los días. Y luego tienen una colección de puntitos que son países. Hay dos puntitos por cada país porque hay dos respuestas por cada pregunta, una la que dan los profesores y otra la que dan los alumnos. De manera que lo que vamos a ver aquí y en los siguientes gráficos es, de acuerdo con un factor, en este caso el equipamiento, lo que vamos a ver es si a mayor equipamiento, por ejemplo, si entre que sea el 50 o sea el 100% de las escuelas, las que tienen un equipamiento suficiente o alto, si a mayor equipamiento tenemos mayor uso de las TIC. Los de matemáticas ya saben, y los de letras entenderán enseguida, que si fuese así, las rectas serían ascendentes. ¿No? Mayor equipamiento, mayor uso. Pendiente ascendente. Bueno, las rectas que tienen aquí son las que resumen los puntos azules y los puntos verdes. Los puntos azules son la respuesta de los profesores y los puntos verdes, o la recta verde, son la respuesta de los alumnos. Y lo que nos dicen estas dos rectas es, cuando pasamos de la mitad de escuelas equipadas al total de escuelas, se acabó, al total de escuelas equipadas, no aumenta el uso de las TIC. ¿Vale? La primera cosa que explicábamos respecto a las TIC era que se abriría una brecha digital porque no todos los colegios tendrían el mismo equipamiento, hay colegios ricos y colegios pobres, etcétera, etcétera. Bueno, pues lo que vemos ahora es que los gobiernos europeos, aquí se comparan países europeos, entre 17 y 25, según la pregunta, porque para unas
hay más datos que para otras. Lo que vemos ahora es que no pasa nada porque aumenta el equipamiento. Así que aunque aumente, no depende del aumento del equipamiento el que se utilicen más o menos las TIC. Esto tiene cierta importancia porque si nos creemos lo de la brecha digital, quien estaba en condiciones de solucionarlo era la escuela. No de solucionarlo, pero por lo menos de mitigarlo, compensarlo, reducirlo, etcétera. La brecha digital consiste en que no todas las familias tienen el mismo grado de equipamiento o el mismo grado de acceso o incluso el mismo grado de conocimiento en el hogar, etcétera, para que los niños y niñas puedan acceder a este nuevo entorno en el que se aprende, se comunica, se socializa, se encuentra trabajo y tantas otras cosas. Los centros, por ejemplo, en un país como España, están muy razonablemente equipados. No igual, unos tienen una conexión fantástica, otros una conexión muy mala, unos tienen mucho. Pero bueno, por parámetros europeos, aquí hay 3 y algo alumnos por ordenador y eso es un buen nivel de equipamiento que permite hacer bastantes cosas, ¿no? 3 y medio, 3 y algo es más en unos sitios, menos en otros y tal. Pero lo que nos muestran estos datos es que no depende del nivel de equipamiento. Lo que vean ustedes a ver aquí es 2 cosas. Primero, según los profesores, el uso de las TIC está en este nivel, pero según los alumnos está en este otro, mucho más abajo. Y lo digo una vez y no lo diré más, pero lo van a ver en todos los gráficos. Los profesores creen una cosa y los alumnos creen otra. ¿De acuerdo? Si no es el equipamiento, puede que sea la formación. La primera reacción fue, vale, claro, podemos tener equipos, pero hace falta formar a los profesores en esto. Tal y si he sido grandes estudios europeos, preguntan a los profesores. Y entonces parece que los profesores sí creen que cuando se forman usan un poquito más la tecnología. Quizá porque se han formado. En cambio, los alumnos creen lo contrario. No es que crean nada, a ver, no le hemos preguntado cuando su profesor se forma, usa más la tecnología. Simplemente hemos preguntado al profesor por un lado si ha recibido formación y al alumno por otro si la usa o no. Y luego hemos comparado los alumnos de unos profesores con los de otros. Bueno, pues ustedes ven una relación floja, una relación dispersa, no hay ajuste a la recta, lo cual quiere decir que no está claro realmente siquiera que haya una relación, y además una relación negativa si a quienes se pregunta es a los alumnos. Bueno, si no es la formación, tendrá que ser otra cosa. La tercera pregunta de ESI, ESI es la European Survey on ICT on Education, Schools, ICT on Education, será el proyecto. ESI lo llama estrategia. ¿Tiene la escuela una estrategia de uso de las TIC? Aquí diríamos, ¿tiene la escuela un proyecto que integra o recoge algún modo el uso de las TIC? Y la respuesta, ya ven ustedes que los profesores dicen que no, y los alumnos que un poquito, pero muy poquito. ¿De acuerdo? Bueno, si no es el proyecto, será el coordinador. Aquí la pregunta es, ¿tiene la escuela un coordinador TIC? Y, bueno, sí hay una, en este caso coinciden, una relación muy leve, ¿no? Pero hay un poquito de elevación de la curva, tanto para alumnos como para profesores, pero en fin, poca cosa. Siguiente pregunta, ¿tiene el profesor un título pedagógico? ¿Por qué un título pedagógico? Porque se supone que la gran virtud de las TIC es que permiten otras maneras de aprender, etcétera, etcétera. Y, bueno, hay 2 clases de profesores, o había 2 clases de profesores. Los que habían estudiado geografía o matemáticas, lo que fuera, pero no pensaban que hubiera un problema pedagógico, que ahora ya sí lo saben con el máster de formación del profesorado, etcétera, pero van llegando poquito a poco, y los maestros que lo tienen. Por lo tanto, se supone que si el profesor tiene un título pedagógico, tenga o no otros, es más sensible al problema del procedimiento en el aprendizaje. Bueno, pues la respuesta es que muy poquito. ¿Y el constructivismo? ¿Influye que el profesor sea, que el docente sea constructivista? ¿Por qué esa pregunta? Pues lean ustedes cualquier cosa sobre TIC y educación y verán que por fin, gracias a las TIC, se puede propiciar la cooperación entre los alumnos, el aprendizaje por descubrimiento, bla, bla, bla. No hay una cosa que de la vieja orientación constructivista que no se pueda decir que es más fácil con las TIC. Pues no. Según los profesores, no tiene relación.
y según los alumnos, muy poca. ¿Y qué será lo que puede tener relación? Pues mirando, yo encontré tres cosas que parece que la tienen. Miren ustedes, estas curvas son de otro modo y todo esto nos habla de la dirección. Cuando la dirección tiene más competencias, los profesores usan más TIC. El primer gráfico agrupa las competencias sobre las que pregunta Talis, que podríamos calificar de laborales. En aquellos países en que los directores tienen mayor capacidad para contratar, despedir o influir de un modo u otro en el sueldo de los profesores, se usan más las TIC. Segunda, en aquellos países en los que los profesores tienen una serie de competencias que son las que no entran ni en el capítulo anterior ni en el posterior, que son las llamo administrativas, pero son cosas como intervenir en la admisión de alumnos, quizá la más importante, intervenir en el presupuesto, en el uso del presupuesto, que claro, se puede utilizar para unas cosas u otras. Aquí la influencia es mayor. Y la mayor de la mayor, esta ya es una curva que hace feliz a cualquier investigador, unas rectas que hacen feliz a cualquier investigador, es que si el director tiene competencias pedagógicas, entonces se usan más las TIC. ¿Qué son competencias pedagógicas? Tener cierta capacidad de decisión sobre qué cursos se ofrecen, el contenido de los cursos, los materiales que se utilizan o la evaluación de los alumnos. Eso está ahí agrupado en una sola. Si el director tiene competencia en eso, los profesores usan más TIC. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que dependemos más de la organización. Esto es una aproximación de trazo grueso. Estamos hablando de países y, bueno, lo siguiente sería ver en un país qué pasa entre las escuelas y en una escuela qué pasa entre los profesores. Y, ¿está diciendo este hombre que no importa el equipamiento? No, este hombre no está diciendo que no importa el equipamiento. Si nosotros tenemos una situación dada y mejoramos el equipamiento, seguro que mejora el uso. Lo que estoy diciendo es que se puede equipar de mil maneras y que unas por otras se compensan y no parece ser una variable importante el equipamiento cuando ya hay algo de informática. Cuando no hay ninguna, por supuesto, esa es la única variable. ¿No es importante la formación? No, claro que es importante la formación. Probablemente si empezamos a ofrecer formación, empiezan a ir profesores que están deseosos de hacer eso, y cuando ellos reciben esa formación, vuelven a su centro, aumenta el uso de las TIC. Pero si seguimos ofreciendo formación y la vinculamos a sexenios y a no sé qué y tal, pues seguramente seguirán yendo más y más profesores que no tienen ningún interés en usar eso. Y nos encontraremos con que la formación no tiene ningún efecto sobre el uso de las TIC, etcétera, etcétera. Esas son puras hipótesis, tentativas, esas y otras, que correspondería verificar o no. Pero lo que nos lleva a esto, es a que no parece que estemos acertando en cómo hacer que la escuela pase a propiciar el uso de las TIC. Fíjate que digo el uso, no digo ni siquiera qué uso, digo el uso. Y digo el uso porque he dicho antes que para mí lo importante es que se trata de un nuevo entorno, no de un instrumento para aprender más matemáticas, que ojalá, o de un instrumento para aprender más lengua, que ojalá, o de un instrumento para que sepan no sé qué, que ojalá, sino de un nuevo entorno. Lo mismo que podría haber dicho hace 500 años, mire usted, me da igual lo que lean, la cuestión es que lean, porque leyendo podrán leer lo que tienen que leer, lo que deben leer y lo que les vendrá bien leer. También podrán leer el Mein Kampf o leer 800 veces durante 12 años en una madrasa el Corán o el Catecismo, me da igual. Hay muchas maneras de leer mal, pero hay que saber leer. Y aquí digo lo mismo. Hay muchas maneras. Todos ustedes han oído miles de historias de horror sobre las cosas horribles que se pueden hacer con la informática, cómo perder el tiempo y bla, 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 bla. Pero desde mi punto de vista eso es básicamente cháchara, es la parte secundaria, aunque a veces sea aquella a la que más se dedica muchas veces la preocupación de nuestro entorno. Cuidado, la privacidad, los predadores, la pérdida de tiempo y tal. Bueno, lo importante es meterse en ese entorno. Y la primera manifestación de si la escuela ayuda o no a entrar en ese entorno es pura y simplemente el uso. ¿Nos da algo más el uso? No necesariamente. No necesariamente. Por ejemplo, la OCDE ha informado un estudio que se llama Students Online, estudiantes en línea, y hace poco se publicó otro estudio sobre datos de PISA de la OCDE que muestran que
No se lo pierdan, lo que dice ahí, si ya lo han leído. No hay una relación fuerte y consistente entre el uso de las TIC y el rendimiento en lo que PISA mide. Puede ocurrir que lo que PISA mide no tenga que ver con las TIC. Incluso puede ocurrir que no sea lo que hay que medir en general, o que sea solo una parte de lo importante. Pero vaya, cabía esperar que algo ayudase. Pues no, no hay relación. Pero ojo, no hay relación, pero la que hay, que es poca, es negativa. Cuanto más usan los alumnos las TIC en el aula, peor rendimiento PISA 2009. No la última ronda, la anterior. Que era, creo, ciencias o lengua. No. Sin embargo, existe una relación positiva entre el uso de las TIC en el hogar y los resultados PISA. Hombre, la explicación rápida y defensiva de esto sería que los ricos lo tienen todo. Los ricos tienen las TIC, papá y mamá les ayudan y además pues les va bien en PISA porque es lo suyo, ¿no? Pues no. Lo que sabemos, por ejemplo, de ese estudio de Biagi-Loi que cito ahí, es que cuando controlamos, es decir, cuando anulamos estadísticamente el efecto de eso, sigue ocurriendo. El uso de las TIC en el aula hace caer el rendimiento y el uso de las TIC en el hogar lo hace aumentar. ¿Y qué es lo que lo hace aumentar en el hogar? Hombre, la primera cosa que a uno se le ocurre, bueno, vamos a ver, luego se lo digo. De hecho, lo que más claramente asocia no es el uso de las TIC sin más, sino esas dos cosas que se señalan ahí. Un uso diversificado, es decir, usarlo para muchas cosas. Se entiende intuitivamente, ¿no? Si uno está haciendo todo el día lo mismo, si uno está todo el día, pues yo qué sé, jugando a un videojuego o viendo series o buscando porno, pues con eso no va a progresar mucho. Pero un uso diversificado, entonces se hace una serie de preguntas, compra, no compra por internet, busca información, se relaciona con los amigos, tal y cual, un uso más diversificado asocia positivamente. Y la segunda, pásmense, los videojuegos asocian positivamente. Un uso sistemático de videojuegos asocia positivamente. Yo soy de los que tuvo difícil aceptar que mi hijo jugara videojuegos. Y le cambiaba la consola por un ordenador, a ver si había suerte y tal. Una asociación positiva y fuerte. ¿Pero qué quiere decir esto? ¿Cuál es el resumen de esto? Pues blanco y en botella. El uso inteligente de las nuevas tecnologías mejora la inteligencia. Y su uso, digamos, menos inteligente, pues no la mejora. Digo, la inteligencia, como la mide PISA o los resultados PISA, que son algo bastante parecido. ¿Cómo es posible que las usemos en la escuela y no mejore? Pues muy sencillo, si el profesor no sabe usarlas y pierde el primer cuarto de hora en poner en marcha el ordenador y el último cuarto de hora en cerrarlo, pues yo qué sé, creo que ustedes se conocen ese argumento por el inglés, ¿no? Yo soy de los que metería mañana profesores mañana, no les digo de dónde, como fueran las escuelas, para que enseñaran inglés, informática y lo demás. Pero claro, estoy completamente de acuerdo que si el nivel del profesor en inglés es un B mal llevado, etcétera, pues el nivel de la asignatura va a caer. Entonces puede que estemos entre el inglés y la informática, en las circunstancias dadas, puede que terminemos sacrificando unas cuantas cohortes de estudiantes. Pero esa es otra historia. ¿Cómo solucionar eso? Esa es otra historia, ¿no? La otra cosa que quería hablar, que hablaré menos, que lo había prometido, estaba en el título, es de la globalización y la educación. Y quiero señalar simplemente dos cosas. La primera es que el proceso de globalización redefine enteramente el ámbito de la competencia o de la competición, como quieran decirlo, por el trabajo. Ustedes y nosotros nos hemos acostumbrado, ustedes y yo nos hemos acostumbrado a competir por el trabajo en un ámbito nacional, o estatal, o federal, o como quieran llamarlo, español, como les parezca. Es más, nos hemos acostumbrado especialmente mal porque conseguimos, para ventaja nuestra, digo los profesores, reducir ese ámbito todavía mucho más. Cuando yo entré en la enseñanza, aquí, fuese en la primaria, la secundaria o la universidad, se competía con todos los aspirantes a profesores en todo el territorio del Estado. Hoy, en primaria y secundaria, se compite solo dentro de la comunidad y en la universidad se compite solo dentro de tu universidad. Pero esto es justamente lo contrario de lo que les espera a nuestros alumnos. Justamente lo contrario. Ellos van a tener que competir, no importa en qué nivel de cualificación,
Ellos van a tener que competir, por un lado, con las máquinas. Nosotros nos sentimos amenazados por los MOOC. ¿Qué va a pasar? ¿Vamos a tener un profesor estrella dando la clase y todos los demás convertidos en ayudantes, corrigiendo exámenes? Podría ser, podría ser. Y sería otra discusión, si es mejor, si es peor, si ganamos, perdemos. Pero el hecho es que no lo vemos amenazante de inmediato. No de inmediato. Pero ustedes deben saber que donde antes había, por ejemplo, miles de trabajadores en una planta industrial produciendo automóviles, pues hoy no hay tal, hay robots. Y la informática hoy y la globalización hoy ya no mueven simplemente los viejos empleos industriales. Antes se trataba sobre todo de los empleos industriales. Antes se trataba que las fábricas de automóviles venían al sur, que cuando vienen nos gusta, ¿no? Cuando traían Renault y Volkswagen y la Ford y tal, qué bien. Pero cuando se marchan no nos gusta nada. Vienen y se van exactamente por los mismos motivos. Y cuando se van de A a B, siempre se enfadan los del sitio A y se ponen muy contentos del sitio B, y luego B y C, etcétera, es siempre el mismo proceso, ¿no? Pero bueno, estamos acostumbrados a que esto sucediera con los empleos industriales, con los empleos de producción material, digamos. La diferencia es que ahora esto está sucediendo especialmente con los empleos cualificados, muchos de ellos de trabajo intelectual en un sentido amplio. No de ser novelista o ensayista, sino trabajo intelectual en un sentido amplio. Gente que trabajamos con información, porque el elemento fundamental de nuestro trabajo es la información, el conocimiento, etc. La informática hoy muerde sobre todo en aquellos empleos, en muchos de aquellos empleos que antes eran de clase media. Ustedes antes querían una hipoteca, se iban al banco y eso producía, que ustedes quisieran una hipoteca producía 2, 3, 4, 5 horas a saber de empleo de bancario, que tenía que sentarse con ustedes, calcular, recalcular, explicarles, etcétera. Era un empleo bastante bien pagado. Hoy van a internet, se la quiero a 20 años, a 30, variable, fijo, etcétera, y sale. Antes uno iba a comprar un billete de avión, bueno, lo compraba y tal, ahora compras por internet, embarcas por internet, casi vuelas por internet, y eso es un trocito de un empleo que antes era el empleo maravilloso por definición, hace 50 años, para las mujeres españolas, porque había poco empleo, era glamoroso, viajabas, te perdías de vista, ¿qué más se puede pedir? ¿No? Y bien pagado, y te jubilabas pronto. Pero eso ya se lo va comiendo la informática. Y la globalización va haciendo tres cuartos de lo mismo. Le cuesta, pero lo hace, porque es diferente. Es más fácil defenderse de eso a veces, pero, por ejemplo, una gran parte de los... tú vas al... Esto en Estados Unidos es más frecuente, ¿no? Pero aquí llegará. Tú vas a Estados Unidos, te haces... estás en Estados Unidos, no vas a eso, o vas a eso, como quieras. Te haces tu análisis cardiológico y tal, te hace una resonancia magnética o un no sé qué. ¿Y dónde va eso? A la India. Lo analiza y a la mañana siguiente tienen los análisis. Y nos hemos cargado el trabajo del analista, el radiólogo analista, que estaba muy bien pagado. O uno va al abogado en Londres y tiene que hacer un contrato de compraventa, no sé qué, tal, tal, y sí, te recibe el abogado que está allí, que es británico o inglés o de origen indio, da igual, pero el caso es que el contrato lo van a hacer también en la India, por la noche. Gente que es abogado allí, que ha aprendido derecho inglés y que hace todos esos contratos y por la mañana está. O te vas a ver al director al congreso de empresas no sé qué y el director de no sé cuántos está haciendo una presentación como esta, pero bonita, ¿no? Nada de letras negras o blancos, sino estas que van, vienen y tal. ¿Dónde se la han hecho? En la India. Porque es ahí donde tiene su assistant. Contacta por internet y le hacen ese trabajo cualificado. Entonces, claro, fíjense ustedes que la liberalización, externalización, deslocalización, etcétera, del trabajo industrial pasó sin pena ni gloria. Sabemos de ella por las películas, ¿no? Sabemos por las películas de Michael Moore, que existen ciudades como Flint, que están vacías porque se fue la General Motors y desmontó tres plantas y tal y cual. Y luego la gran bronca la tenemos cuando llega el GATS o la CGS, la liberalización de los servicios. No, eso no, la cultura. La excepción francesa, la educación, eso no es exportable, ¿no? Tenemos más voz que los trabajadores industriales, pero está ahí, nos afecta a todos, ¿no? ¿Y qué sucede? ¿Dónde van? ¿Por qué van esos empleos a la India? Evidentemente porque el trabajo es barato, pero también porque es cualificado, no basta con ser barato. Hay que ofrecer trabajo cualificado.
y solamente si ofreces trabajo muy cualificado podrás realmente competir sin medidas que a la larga son un juego de suma negativa en el que todos pierden, ¿no? Sin cerrar aranceles, prohibir migraciones, etcétera, etcétera, que al final no benefician a nadie, aunque temporalmente puedan beneficiar a alguno que diga después de mí el diluvio, ¿no? PISA, la denostada PISA, si yo tuviera que montar una empresa y elegir entre España, Portugal, yo soy, imagínese, el director o un director de Toyota o General Motors o Google, y tengo que montar una empresa con trabajadores, no una empresa ficticia, sino con trabajadores en un sitio u otro, ¿qué miraría? Pues miraría PISA. PISA es una agencia de calificación. Igual que si quieres comprar deuda, miras lo que dicen Fitch, Standard & Poor's, etcétera, pues si quieres comprar trabajo, pues miras lo que dice PISA. O miras lo que dicen los indicadores de la OCDE, Inés, o Eurostat, etcétera, sobre tasas de repetición, tasas de éxito, de fracaso, de abandono escolar, porque eso te dice la mano de obra que vas a encontrar. No es lo único. También te interesa que haya leyes, carreteras, aeropuertos y todo lo demás, pero es una cosa más a mirar. El inglés, el denostado inglés, pues por eso está ahí, porque es la lengua franca. Peor sería que hubiera sido en chino. Imagínense ustedes que la lengua franca hubiera sido el chino, lo que nos habría costado aprenderla, ¿no? Hemos tenido incluso un poquito de suerte. Y hay otra parte que no quiero dejar de mencionar sobre las consecuencias de la globalización. La globalización consiste, hablamos de globalización porque podríamos decir que es en un sentido muy, 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 muy amplio una globalización básicamente económica. Cuando digo económica no me refiero solamente a la globalización financiera, la deslocalización industrial, etcétera, que sí, son aspectos muy importantes, son las migraciones. Me refiero más en general al hecho de procesos de decisión que son similares a los de la economía. Es decir, donde lo que deciden, quienes deciden invertir, desinvertir, fabricar, no fabricar, emigrar, no hacerlo, comprar, no comprar, producir de esta manera, con polución o sin ella, etcétera, son agentes particulares cuyas acciones tienen consecuencias sobre otros. Eso es lo que pasa en el mundo económico en general. Está muy bien, tiene su lado bueno, pero tiene su lado malo, ¿no? Alguien fabrica ahí, echa los restos al río y yo me los trago un kilómetro más abajo. Entonces pido que intervenga el ayuntamiento porque de esa manera podemos llegar a un acuerdo y lo que sea. Entonces tenemos una globalización económica, pero también de la criminalidad, del medio ambiente, de un montón de cosas. Y no tenemos una correspondiente globalización política, que es la que viene a arreglar esos problemas de que la gente emigra a un sitio y el sitio se despuebla, o cuando emigra al otro sitio pues no tienen condiciones de vida y necesitan algún tipo de protección, o que este poluciona aquí pero se lo tragan allá. De esas cosas se ocupaba el Estado. No es nada nuevo. Es más o menos lo mismo que pasó cuando pasamos de la sociedad feudal o premoderna a la sociedad moderna. La sociedad moderna, que es una sociedad de economía de mercado unificada a escala nacional, etcétera, etcétera. Hay un mito nacionalista según el cual las naciones surgen de hacer cachitos los imperios. Falso. Claro que se hicieron cachitos los imperios, pero eso es irrelevante, eso es la espuma de las cosas, por así decirlo. Las naciones surgen de unificar el sinfín de localidades, aldeas, feudos, gremios, corporaciones, etcétera, que cada una con su ley impedía que pasaran las mercancías por aquí, que se pudiera trabajar allá, que se pudiera uno vivir ir a vivir a otro sitio, etcétera, etcétera. Son la unificación de eso. Y ahí tuvo un papel muy importante la escuela, porque ahí hubo que convencer a esa gente que estaba en Villarriba y Villabajo y se conocían sobre todo porque se tiraban piedras y luego, bueno, pues había que casarse, había que ir a la feria a ver si uno encontraba chica o chico, pero se veía muy mal porque era como un robo, se nos han llevado las mujeres, estas cosas, ya saben. Hubo que coger a toda esa gente y meterla en una comunidad mucho más amplia y que se sintieran parte de esa comunidad. Es decir, hubo que construir comunidades morales debajo de lo que iban a ser, como sustrato de lo que iban a ser las comunidades políticas. Ningún Estado-nación, ni grande, ni pequeño, ni homogéneo, ni heterogéneo, se mantiene exclusivamente sobre el poder político, es decir, se mantiene exclusivamente sobre el monopolio más o menos legítimo del ejercicio de la violencia. Eso no es suficiente.
Eso es importante en ciertas circunstancias, pero la otra parte importante es lo de legítimo. ¿Por qué se permite que solo el Estado ejerza legítimamente la violencia, etcétera? Porque la mayor parte de la gente pues, acepta las leyes o ciertas normas, convive normalmente y no hace falta en ningún sentido recurrir a eso. Pero eso es porque hay una comunidad moral, por muy laxa que sea. Porque yo pienso que debo pagar, aunque no los pague, pero pienso que debo pagar impuestos. Pienso que no debo tirar los papeles a la calle. Pienso que no puedo poner la música en mi casa a toda pastilla si tengo vecinos, etcétera, etcétera, ¿no? Y por lo tanto, con una pequeña fracción de poder nos vale para organizar una gran sociedad, pero porque tenemos eso, porque tenemos ese sustrato de comunidad moral. ¿Qué sucede en un contexto de globalización? Que hay que recrear esa comunidad moral. Hay que pasar de esa comunidad moral que ha servido de base a los estados, estados-nación, naciones-estado, etcétera, etcétera, a una comunidad moral, digamos, de escala humana. Sin ella no es posible una comunidad política y necesitamos esa comunidad política. Es el gran problema, que no la tenemos. No quiere decir que necesitemos un gobierno mundial, es otra historia, no tiene por qué tener la misma forma. Los gobiernos de los estados-nación no se parecen en nada a la estructura política de aquello que superaron. No son el conde elevado al cuadrado o el marqués con mucho más poder. Fueron otra cosa enteramente distinta, pero fueron. Pero fueron y para serlo tuvieron que crear esa comunidad. Esa yo creo que es otra tarea hoy de la escuela. Hoy la escuela que nació para crear esas comunidades nacionales y que a veces menospreciamos hasta qué punto somos hijos de eso, hasta qué punto se creó justamente para homogeneizar, acabar con las diferencias en todo un terreno, etcétera, es la gran tarea de esa institución hoy es crear esa comunidad moral a escala humana, como reacción a la insuficiencia, como respuesta a la insuficiencia de los actuales estados nacionales en un contexto de globalización. Bien, es verdad que hay otras reacciones a eso. Bien, es verdad que a menudo vemos reacciones justamente de sentido contrario. Que en miedo a la globalización vamos a cerrarnos con los que son iguales que nosotros, idénticos a nosotros, hablan como nosotros, piensan como nosotros, comen como nosotros, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es una opción. Una opción de la que debemos ser conscientes. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos seguidamente al turno de preguntas. Tenemos a Carme y Hernán que os acercarán un micro perquè pugueu fer les preguntes al doctor Anguita. Vinga. Qui vol començar? Molt bé. Bon dia. Bé, en primer lloc, volia donar les gràcies al doctor Anguita per aquesta conferència, per la seva claredat expositiva. Tu me puedes seguir, ¿me entiendes? Poco. Bueno, pues... Si hay suerte, sí, si no, no. Bueno, pues gracias por tu claridad expositiva. También por las aportaciones y reflexiones que nos has hecho de lanzar esta mirada hacia la educación desde la sociología, porque realmente has dicho cosas interesantes. En segundo lugar, te quería dar la bienvenida a esta isla, como también has definido, la más rica económicamente y la más pobre académicamente. Pero también quería añadir una reflexión y una nueva frase en medio de estas dos, que podría ser recordar que en esta comunidad autónoma tenemos una doble crisis económica, una estructural y otra que viene derivada de una mala financiación porque somos una comunidad expoliada económicamente. Esta comunidad tan rica que después no puede tener un buen presupuesto de educación para dedicar a sus jóvenes y construir una sociedad mejor. Estos alumnos que se han sentido expulsados desde dentro del sistema y que se sienten atraídos
por un mercado laboral, construcción y turismo, como muy bien nos has indicado, pues tienen también esta otra cuestión en temas de presupuesto y doble crisis económica, espolio fiscal. Gracias. No lo sé, tendría que mirar las cifras a ver cuáles son las comunidades expropiadas y no expropiadas. Yo, de todos modos, tengo otra opinión sobre esas cosas. Yo también pertenezco a una comunidad expropiada. Es la de los doctores con un estatus profesional y unos ingresos altos que pagamos muchos impuestos. Pero la verdad es que no me considero expropiado. Es decir, no veo la diferencia entre que los colectivos más ricos si pagan más, no veo la diferencia entre que tengan base territorial o no la tengan. Se puede discutir el balance de cualquier comunidad. Nunca estoy seguro, yo cuando leo eso, no es mi especialidad, pero nunca estoy seguro de si estamos hablando de si el problema es que los ciudadanos reciben menos o que los burócratas tienen menos para repartir. Por ejemplo, cuando yo comparo, eso sí lo he hecho, las cuentas de Cataluña, no veo que un ciudadano catalán reciba menos. Lo que sí entiendo es el enfado de un funcionario catalán que piensa que un funcionario andaluz tiene más dinero que él para repartir y, por lo tanto, más poder como funcionario. Pero a mí, a pesar de que soy contrario a ciertas formas de redistribución, que a mí no me gusta el seguro de desempleo, por ejemplo, me gustaría mucho más que a la gente se le diera un empleo y se autoseleccionara. Un empleo público. Es decir, yo cerraría mañana los subsidios de desempleo y abriría obras públicas o de otro tipo, o personas ayudando en las escuelas, y desaparecería el problema de si uno tiene o no tiene trabajo, si defrauda o no defrauda, cosas por el estilo. El que lo necesitara iría y el que no, no, ¿no? Pero, y entiendo a veces, por ejemplo, el resquemor de Cataluña por la extensión del PER y otras ayudas en Andalucía y Extremadura, pero me parece un problema entre individuos, no un problema entre comunidades esencialmente, ¿no? A falta de ver las cuentas, insisto. Pero mis cuentas son muy negativas, yo estoy expropiado. Yo pago aproximadamente la mitad de lo que gano en impuestos, pero no me parece injusto. Lo único que quiero es que se use bien. Bueno, esto sería un debate muy largo, a lo mejor no es el momento, pero las balanzas fiscales están publicadas y nuestra comunidad autónoma incluso está peor financiada que la de Cataluña. Pero esto sería, de todas maneras, muchas gracias por la respuesta. Sí, buenas tardes. Bueno, Mariano, tú hablabas de un tema que sé que es un tema además que has trabajado mucho y que te gusta mucho, alrededor del cual te gusta reflexionar, que es el tema de las desigualdades, ¿no? Y decías, creo que casi al principio, que en España han aumentado las desigualdades, creo que decías en educación además, ¿no? Entonces, a mí me gustaría pues que ampliaras un poco esta afirmación, porque aquí hay muchas contradicciones. Por una parte, si analizamos el nivel educativo de la población, pues depende de las referencias que tomemos, entonces vamos a decir que han aumentado las desigualdades educativas o no. Entonces me gustaría que nos explicaras un poco más, cuando tú dices que se han incrementado las desigualdades educativas, ¿a qué te refieres? ¿Qué tramo temporal tomas como referencia? Gracias. Sí, la base educativa mínima ha aumentado para todos, esto es claro, históricamente, en los últimos decenios. Las oportunidades de acceder a distintos tipos de educación han aumentado para todos. Por ejemplo, había que ver a qué desigualdades nos referimos, ¿no? Haciendo un balance muy rápido, yo diría que en materia de educación, otra cosa es el empleo y el hogar, pero en materia de educación, el gran éxito del sistema educativo ha sido la igualación de las oportunidades de las mujeres con respecto a los hombres. El gran fracaso ha sido las minorías, en particular la minoría gitana. Una cosa que no se mueve mucho son las desigualdades territoriales, que son limitadas, pero sigue habiéndolas. Y lo de resultados más mediocres son las desigualdades de clase, que se han mantenido, se han reducido, pero poco. ¿Por qué digo que han aumentado las desigualdades? Hay un estudio de Martínez García y Fernández Mellizo Soto
sobre quiénes son los que obtienen éxito o fracaso en un punto crucial, que es una encrucijada, que es el término de la ESO. Y estos son los que muestran que con la LOCSE aumentó la reproducción de las desigualdades. ¿Qué sucedió? Hay dos partes del problema. Una es el volumen del fracaso, digámoslo así, y otra cosa es quién fracasa. Entonces, en cuanto al volumen, ustedes saben que en el periodo de vigencia del LGE se llegó a alcanzar en los 70 un fracaso del 33% y luego fue cayendo progresivamente hasta el 18%, lo cual podría considerarse una vía de éxito y tal. Con la LOCSE, curiosamente, ha pasado lo mismo. Empieza con 20 y bastantes y llega hasta el 32-33% y luego va cayendo, creo que andamos ahora por el 22 o 21 algo por ciento de fracaso, no abandono, ¿eh? Son dos cosas distintas. Hombre, no deja de llamar la atención la coincidencia, que estemos ante los mismos porcentajes, pero con dos sistemas enteramente distintos, porque uno corta a los 14 años con 8 de escolaridad y el otro corta a los 16 años con 10 de escolaridad. Entonces, no sé, o hay un factor ahí que se nos escapa, o a mí se me ocurre el factor más sencillo, que es creemos que tenemos que suspender al 30% aproximadamente. Es una cuestión más cultural y, por lo tanto, más profesional, más propia de la institución y de la profesión que cualquier otra cosa. Nos ponen a evaluar a los 14 y luego a los 16 y suspendemos exactamente a la misma proporción de gente. Ustedes saben también, por otros criterios, por otros datos a lo mejor, que, por ejemplo, Castilla y León tiene un nivel PISA similar a Finlandia y muy superior en PISA a la Comunidad de las Islas Baleares o Andalucía, y sin embargo suspende a la misma gente. Se diría como que nos los pongan listos o nos los pongan tontos, nos los pongan con gran nivel PISA o con bajo nivel PISA, nosotros suspendemos a la misma gente. Y cuando digo nosotros, porque somos nosotros, porque aquí hasta los 18 años solo te evalúan tus profesores, de uno en uno, de tres en tres, o de claustro en claustro, da igual, pero solo te evalúan tus profesores. Entonces, con la LOCSE, una cosa es la variación en la cantidad de éxito, fracaso, etcétera, etcétera, y otra cosa es quién. Y en ese quién es donde han aumentado las desigualdades. O sea, no es que globalmente hayan aumentado, sino que la reproducción de las desigualdades, lo digo por este estudio y otro que no recuerdo ahora el título, y bueno, pues es una cosa que se seguirá estudiando, contrastando, y veremos si sí, si no, si mucho, si poco, pero, y tendría una explicación. Yo creo que la explicación que tiene, esto lo escribió Julia Varela hace mucho tiempo, y no nos la tomamos muy en serio, pero decía, bueno, los hijos e hijas de las clases trabajadoras se desenvuelven mejor en un contexto de certidumbre, en el que tengan muy claro qué es lo que tienen que estudiar, cómo tienen que estudiarlo, etcétera. Ustedes saben que una de las cosas que debe aprender un niño en la escuela, lo saben por cuando fueron niños o niñas, y seguramente verán porque lo hacen sus alumnos, es qué es lo que quiere este profesor. ¿Cuántos de nosotros? Yo recuerdo a un, no puedo decir quién, pero recuerdo a un ilustre catedrático de psicología evolutiva, muy citado por los profesores y tal y cual, intentando explicarle a su niña algo. Y la niña diciéndole, no, papá, no me lo expliques, que no me sirve como tú lo explicas, me sirve como lo explica la profesora, ¿no? Y a mí mi hijo alguna vez me dijo algo parecido también, y esas cosas pasan. Entonces, ellos aprenden fácilmente, tienen que ser capaces de aprender qué es lo que hay que hacer en esa clase. Si la clase funciona de manera que usted tiene que aprenderse la lista de los ríos, la lista de los cabos y los reyes godos, será horrendo, pero desde luego la certidumbre es absoluta, el riesgo cero. Es cuestión de memoria y de echar ahí el rato suficiente. Ahora, si la cosa consiste en que tienes que ser guay, crítico, participativo, colaborón, etcétera, etcétera, a saber qué es eso. Porque a lo mejor lo que para ti es ser participativo, para el profesor es ser un pesado. Lo que para ti es ser crítico, para la profesora es horrible, no lo sé. Entonces, los de clase media parece que se mueven mejor en esa incertidumbre. Y esa podría ser la explicación de que las pedagogías blandas que trae la LOCSE hubieran permitido dar un salto a los de clase media y no a los de clase trabajadora, etcétera. Siempre hablando en grandes números, etcétera, etcétera.
Sí. Hola, buenas tardes. Yo quería pedirle un comentario extra sobre esta relación entre el resultado PISA y utilización de las nuevas tecnologías en casa, concretamente de los videojuegos. Esto a mí me ha dejado, como dirían flaseado. Los jóvenes, me ha dejado topillado. A mí me dejó flaseado. Bueno, hay una investigación creciente sobre esto. Habrán oído hablar de lo que llaman ludificación o gamificación, que es la traducción de las dos son malas, ¿no? Gamification, que es el introducir más y más aprendizajes a través de videojuegos. Yo tengo mi imagen del videojuego, sigue siendo la del ping-pong, la de aquella bolita que iba de un lado para otro y tal, y algún otro de muñecos, la de la Monkey Island, que fue el primero que le compré a mi hijo cuando era muy pequeño. Por lo menos era llevadero. Pero eso ha cambiado mucho, ¿no? Entonces los videojuegos requieren un alto nivel de atención, consiguen un alto nivel de concentración por parte de los alumnos, de los adolescentes, perdón. Y además, bueno, pues parece que han dado con la piedra filosofal, es decir, han dado con la combinación adecuada de dificultad, recompensas, cómo conseguir que se enganchen ahí y sigan y sigan y sigan, ¿no? Entonces tienen un alto nivel de complejidad. Ahí hay muchos neurocientíficos, psicólogos y con sus resonancias y estas cosas, tratando de controlar y explicar eso, y no me pidas porque no es mi especialidad. Yo lo leo, me parece interesante, pero no estoy en condiciones de contarlo y explicarlo, pero parece que efectivamente hay una evidencia creciente de que hay una importante actividad intelectual ahí y por lo tanto son ciertos videojuegos o los videojuegos en general y algunos en particular, o un tipo de ellos en particular, tendrían esa función, es decir, permitirían efectivamente desarrollar la atención. Por ejemplo, una cosa que da muy por comprobada es que desarrollan la visión periférica, desarrollan la capacidad de concentración, la capacidad de respuesta rápida en condiciones de incertidumbre, etcétera, etcétera. Entonces, no solo sería relación positiva, sino podemos hablar de causalidad, de que si juegas al Minecraft tantas horas y tienes... No puedo decir a cuál juego, no, porque sí, eso no lo sé. Era un ejemplo, cualquier juego. Si juegas... Sí. Puede... El uso de... No estoy hablando de videojuegos dedicados a enseñar ecuaciones integrales y cosas por el estilo. Estoy hablando de videojuegos para videojugar. El uso de los videojuegos desarrollaría el mismo tipo de capacidades que los test de inteligencia y PISA miden. Lo cual no quiere decir que sean las más importantes, ni las únicas... Ni que sea la única forma de hacerlo, no hay que decir nada. Pero igual que sabemos que la lectura desarrolla ciertas capacidades con independencia de lo que leas. Esa marca. Buenas tardes. Quería hacer una pregunta en relación a lo que has dicho sobre las oportunidades dependen de la educación que una persona reciba. Cuanta más educación, más oportunidad. ¿Me entiendes? Sí. Vale. No, es que no puedo hablar más fuerte, lo siento. Entonces, el primer gráfico que usted ha mostrado se ha focalizado concretamente en los universitarios, en que, si no he entendido mal, los universitarios encuentran trabajo más fácilmente. Entonces, mi pregunta es, que creo que esto no se reflejaba en la tabla, ¿qué tipo de trabajos están optando a día de hoy estos universitarios y cómo si estos trabajos son adecuados a la calificación que han obtenido durante todos estos años de esfuerzo? Y también sobre la frustración que esta incapacidad de conseguir el trabajo adecuado al nivel de estudios puede provocar también en toda esta generación de estudiantes que creo que se ha perdido un poco de cosas. La respuesta tiene dos partes. Primero, Los universitarios no solo encuentran mejor empleo en general, sino que en particular encuentran mejor empleos para universitarios. Y a la larga, los universitarios encuentran los mejores empleos, lo cual no quiere decir que sea su primer empleo, sino que terminarán consiguiendo ese tipo de empleo. Hay que tener en cuenta, además, que los estudios universitarios son estudios vinculados a carreras, y las carreras son carreras académicas y carreras profesionales, son carreras. Quiero decir, si tu
si tú quieres, no sé, poner ladrillos puede ser más complejo, ¿no? Pero si quieres ser, si decides que quieres ser cajera en Carrefour, es un empleo plano. Es para ser toda la vida cajera en Carrefour y a lo mejor se puede llegar a ser encargado de cajeras en Carrefour, ¿no? Pero es un empleo plano. Ahora bien, una carrera es una carrera, es una trayectoria larga. Por ejemplo, si uno quiere ser profesor universitario, empieza haciendo méritos, sin nada. Si tienes suerte, conseguirás ser becario precario. Bueno, becario precario, no está nada mal ser becario de 1.200 euros en los tiempos que corren, ¿no? Pero puede ser mucho más precario que eso, estar con un proyectito aquí, un trocito allá, etcétera. Después conseguir un empleo de 3 años renovable por 2 como ayudante, o 2 por 3 y tal, 5 y se queda en la calle, y luego no sé qué, y luego a lo mejor es asociado. Quiero decir que puede ser una carrera muy larga, aunque termines de rector. Pero es una carrera muy larga. Entonces, claro, no podemos. A veces lo que se hace es coger niños de 20 años y decir, mira, este estuvo en FP y ahora tiene un empleo estable en un taller. Y este que ha hecho una carrera, aquí lo tienes, en McDonald's. Bueno, ¿y qué? Pues claro, entre otras cosas, para empezar, porque no tiene prisa. Y a lo mejor no quiere los trabajos que le ofrecen y prefiere uno eventual y tal y cual. Entonces, si comparamos trayectorias, la ventaja de los universitarios es clarísima. Crece con el tiempo y es no solamente, yo he tomado el indicador del acceso al empleo, pero podría tomar el acceso al empleo, las oportunidades de promoción, la estabilidad en el empleo, el trabajar a jornada completa si es lo que se quiere, es decir, no verse forzado a hacerlo temporalmente, a tiempo parcial, etcétera, etcétera, los ingresos a lo largo de la vida, cualquier indicador. Si solo los tomamos a los 23 años y tal, pues unos están empezando y probablemente están probando, no tienen ninguna prisa, y otros, en cambio, están ya en algo muy parecido al empleo de su vida. Pero claro, luego hay una segunda parte. La segunda parte es, ¿tanta gente como quiere ser universitaria va a poder ser entrar en empleos universitarios? No. ¿Si estudias Derecho vas a ser abogado? No. Aunque el número de abogados crece. El otro día me quedé impresionado porque estuve en una cosa de Uría y Menéndez. Tiene un edificio enorme solo para ello. Yo creo que yo es mi imagen del despacho de abogados, pues es un despacho con unos cuantos abogados. Puede ser un piso lujoso en el centro de la ciudad, etcétera, pero no, son verdaderos emporios. Garrigues es una manzana entera en Madrid y en otros sitios, ¿no? Bueno, si estudias Derecho vas a ser abogado, no. Hacen falta más cosas para conseguir llegar al ejercicio de la abogacía. No me refiero a cursos y cursillos y tal, ¿no? Me refiero a que es difícil. Me refiero a que, de hecho, la competencia empieza realmente en ese momento. Ahora bien, ¿que no vayas a ser abogado quiere decir que vas a ser botones? No, tampoco. Quiere decir que los titulados, si se produce una inflación de títulos y hay más títulos que empleos esperando, entonces los titulados superiores caen, digamos, se descuelgan sobre los empleos que eran en principio para los titulados secundarios y desplazan a estos. Por ejemplo, España, eso pasa mucho. ¿Por qué pasa eso en España? En España hay una tradición de descrédito de la formación profesional, vieja, ¿eh? No crean ustedes que viene de la LOGSE ni de la LGE, viene del tiempo de los hidalgos, cuando se prefería pasar hambre a trabajar. Una tradición de descrédito de lo manual. Como aquí no hubo reforma protestante y lo único que hubo y tarde fue el opus, un descrédito del trabajo en general, hay que vivir de las rentas o de los títulos, etcétera. Y entonces no se ve bien la formación profesional. Entonces la gente no quiere estudiar formación profesional. Y desde hace 30 o 40 años no se para de decir que faltan títulos intermedios, que hay que dignificar la formación profesional, etcétera, pero nunca ha funcionado. Hasta la fecha, hombre, ha funcionado un poquito con la antigua FP2, hoy ciclos de formación, ciclos formativos de grado superior, pero no ha conseguido enganchar la antigua FP1, ni los ciclos medios, ni ahora la FPB, etcétera. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Que todo el mundo se va al bachillerato. Lo normal, en cualquier sistema educativo del mundo mundial, es tener una pirámide piramidal. Es decir, son pocos los que obtienen los títulos superiores, más altos, luego un número mayor sale de la escuela con un título secundario y un número mayor salía con un título básico. Y con el tiempo, las reformas lo que han hecho ha sido que más gente, esa pirámide, bueno, es una pirámide si ponemos a los hombres a la izquierda y las mujeres a la derecha, ¿no? Si no sería un triángulo.
Hacemos así para que sea pirámide como la población. Y entonces la pirámide va cambiando porque más gente llega a estudios superiores y menos se queda con estudios inferiores. Incluso la pirámide deja de ser pirámide y pasa a tener la forma de un uso, porque ya muy poca gente se queda con el mínimo de educación. O el mínimo simplemente es otro. El mínimo ya no es la primaria, sino que el mínimo pasa a ser la secundaria superior, etcétera. Y en España no. En España no hay esa estructura. En España la estructura es diabólica. Diabólica literalmente porque es de diablo y porque es diabólica en los efectos. ¿Qué quiere decir diabólica? Quiere decir, si miran ustedes, ahora se me han estropeado las cifras, ¿no? Pero en 2006-2007 el sistema educativo producía 40% de abandono. Es decir, 40% de gente que no terminaba secundaria superior, ni bachiller ni profesional. 40%, 4 de cada 10. 2%, no, perdón, 20%, 2 de cada 10, que hacían eso. Terminaban bachiller o una FP y salían a trabajar. Y 40% de gente accediendo a la universidad. Cuando 40, 20, 40, un diablo. En la forma. Diabólico, ¿por qué? Primero, porque hay mucho fracaso, ese 40%. Segundo, porque no hay empleos universitarios para un 40% de universitarios. La gente sale, yo lo entiendo, pero es así. La gente sale hoy en los telediarios diciendo, los jóvenes, ¿no?, que acaban de titularse, es que yo he hecho mi parte, es que yo he estudiado y me dijeron qué. Bueno, no sé lo que te dijeron exactamente, pero el hecho, mañana podríamos meter al 100% de la gente en la universidad, imagínense, pero eso no produciría un 100% de gente dirigiendo empresas o dando clases, etcétera. Produciría una proporción muy parecida, algo se modificaría, porque la oferta crea su demanda, ¿no? Producía una proporción un poquito mayor de gente en esos empleos y luego un montón de gente frustrada en sus expectativas. ¿Es bueno para ellos, malo o tal? Bueno, esa es una segunda parte de la discusión. ¿Qué es mejor? ¿Ser camarero en McDonald's con la ESO o ser camarero en McDonald's con filosofía? Pues depende de lo que hagas por las tardes, ¿no? ¿Qué tiene que hacer el país? ¿Tiene que dar estudios superiores según lo que la gente pide o según lo que se va a emplear? Pues depende, a lo mejor tiene que meter dinero en lo que pensamos que vamos a necesitar como país. Oye, y lo que va más allá de eso, que se lo pague cada uno, o por lo menos que se endeude, no sé, algo así, ¿no? Hay que buscar equilibrios. Tenim dues paraules, una amb Vicenç i llavors és Martí. Gràcies. Bones tardes i moltes gràcies a Sirie per donar-nos aquesta oportunitat de compartir una hora baixa tan interessant. Jo represent, no som mestre, encara que vaig estudiar per mestre, però jo represento aquí a les famílies, som de la Federació d'Associacions de Pares i Mares d'Alumnes. I, bueno, además de... Gràcies, ja hi va lanzado en català. No, de moment t'hi va entendiendo. Perfecto. Però pues, no t'asseguro. Vale, pues ahí voy. La cuestión es que, bueno, aparte de muchas cuestiones que me gustaría preguntar, hay alguna muy puntual, además de comprarles una consola a mis hijas, pues claro, hay una serie de cuestiones que resultan muy, muy, muy interesantes, porque al fin y al cabo son esas cohortes de las que hablaba hace un momento, las de nuestros hijos, que se pierden por el camino y que en todo este proceso nosotros lo vivimos de forma dramática y en primera persona, porque esas desigualdades, yo ahora mismo vengo de un consejo escolar, mis hijas van a un colegio de una zona, pues como Songoleu, los que sois de aquí sabéis que es una zona pues con ciertas limitaciones socioeconómicas. Y claro, esas desigualdades que se producen se ven de forma directa y personal en estas reuniones y bueno, resulta muy difícil digerirlas. Por lo tanto, en cuanto a los retos y las oportunidades que nos puede dar a la educación ese nuevo entorno digital, ¿qué podemos hacer desde el punto de vista, desde la óptica de las familias o más concretamente desde las asociaciones de padres, que también nos vemos muy limitados para acceder incluso por entornos digitales a nuestro colectivo, porque quien más lo necesita es quien no te viene a buscar o ni siquiera te responde en según qué tipo de actuaciones. Por lo tanto, ¿qué papel podrían desempeñar aquí las APIMAS para facilitar, para ser un catalizador, una ayuda cuando menos?
y sensibilizar a quien haga falta para que escuchen a los profesionales que tenéis, quizá por lo que habéis dicho, en la dirección de los centros o bueno, en aquellos puntos que sabemos que se incide directamente sobre la manera de que la escuela se convierta en una buena herramienta para que ese nuevo entorno digital sea un elemento que ayude a evitar la desigualdad. Gracias. Bueno, a mí me parece que la tarea fundamental, el problema fundamental que tenemos ahora es entender lo fundamental que es el problema. Porque el problema, perdonen por la hiperredundancia, es que la institución puede seguir igual a sí misma otros 20 o 30 años. Sin ningún problema o con pocos problemas, porque al fin y al cabo, bueno, nosotros estamos ahí, los niños nos los traen, tenemos otras funciones, no está mal muchas veces lo que hacemos, hacemos cosas estupendas y se puede seguir así mucho tiempo, podemos seguir así mucho tiempo, pero la consecuencia de que nosotros ahora sigamos así mucho tiempo es cómo van a estar estos cuando salga al mercado de trabajo, porque, bueno, si uno mira a corta distancia y corto plazo, puede decir, bueno, pues saldrán como todos los demás, no hay problema, como en el país de los ciegos, pero no es así, porque ya no estamos aquí, porque mientras que nosotros hacemos eso, pues los indios o los coreanos del sur o qué sé, se vuelven locos por cómo hacer otra cosa diferente, ¿no? Y entonces, y de repente, pues vamos en PISA, ¿no? Todo el mundo dice, joder, es que PISA, Corea del Sur, no, es que estos son chinos, trabajan mucho, ¿no? Mira usted, Corea del Sur era un país feudal hace 40 años, muy por debajo de España, cualquier indicador, etcétera, ¿no? Y ahora, pues, Samsung es suyo y no nuestro, y Hyundai es suyo y no nuestro, y los resultados de PISA son suyos y no nuestros, y Finlandia no era mucho más. Finlandia tiene una tradición de alfabetización, pero económicamente no era gran cosa tampoco, ¿no? Entonces, ¿qué pueden hacer las asociaciones de padres? Yo creo, primero, presionar en esa dirección, porque a la institución y sobre todo a su parte pública, pero en general, porque aquí no veo tampoco una gran distinción entre público-privado y menos público-concertado, ¿no? Al fin y al cabo, todo es institución pública y todo vive de que no hay más remedio que hacer la primaria, la secundaria, etcétera, sea pagando vía directa o pagando vía impuestos o como sea. Es presionar en ese sentido. Presionar en ese sentido. E imaginar, porque yo creo que hay centros que hacen muchas cosas de las que se puede aprender. Hoy en día, pues por ejemplo, ahora ha saltado recientemente el problema de los libros de texto. A mí me parece una de las cosas escandalosas, ¿no? Que todavía sigamos con eso. No sé por qué los libros de texto. A ver, no es que esté en contra de los libros de texto, me parece un seguro contra el profesor. Entonces creo que hay muchos profesores que pueden hacerlo mejor que el libro de texto, entonces háganlo. Pero no está mal que exista el libro de texto, pero lo que no entiendo es qué pinta la editorial detrás de eso. Y tampoco estoy en contra de las editoriales, ¿eh? Quiero decir que me parecen gente muy inteligente, que hace cosas muy bien hechas, incluso que han derramado externalidades positivas, ¿no? No habríamos tenido en el país el diario El País si no hubiéramos tenido detrás el gran negocio Santillana, etcétera, etcétera. O sea que me parece bien y me gusta más Canal Plus que Telecinco, me gustaba. Pero no es que esté en contra, pero me pregunto, pero bueno, ¿por qué tienen que vivir de esto? Cuando hoy por el precio de los textos para un año tenemos dos iPads para tres años, con todos los textos y lo que no sean textos metidos, ¿por qué no se espabilan si tenemos recursos suficientes? De sobra, sobrantes. No hay maestro que no tenga formación o que no deba tener formación suficiente o profesor de geografía, tal, como para decir, bueno, pues en julio, que lo tengo libre y me lo pagan también, pues reúno unos materiales, los preparo para septiembre, etcétera, etcétera, y no tengo a la gente suspirando o a las familias sufriendo porque no tienen 300 euros para comprarse unos libros, ¿no? Quiero decir que hay cosas que se pueden hacer mejor. El uso de las tecnologías nos está enseñando, por ejemplo, nos está abriendo posibilidades que no teníamos de diversificación. Por ejemplo, el fenómeno este de la Academia Khan o Han, ¿no? De Han es un tipo que empieza a hacer unos vídeos para su sobrina y de repente se da cuenta de que esos vídeos que él le mandaba a su sobrina, eso los ponía en YouTube porque era más fácil así pasárselos y tenerlos y no tener que andar con un gran ancho de banda para verlos en cualquier sitio, se encuentra con que están siendo utilizados por cientos de miles y millones de personas. ¿Por qué? Porque se lo llevan a su casita y ahí lo ven cuantas veces quieren,
al derecho, al revés, deprisa, despacio, cuando pueden, etc. En lugar de estar en clase y pensar, si levanto la mano van a pensar que soy imbécil. O levantas la mano y te dicen, mira, no lo puedo repetir más, etcétera, etcétera. Entonces da unas posibilidades de diversificación. Pongo ese ejemplo, es anecdótico, no quiero decir que haya que hacerlo en todas partes, ¿no? Pero pongo eso como un ejemplo anecdótico de las muchas cosas que podemos hacer cuando ya no dependemos estrictamente de que haya un profesor que sea el único que sabe eso, con un libro de texto que sea el único que dice eso, etcétera, etcétera. Entonces ahí yo creo que los padres, como contribuyentes que pagan sus impuestos y como titulares en nombre de sus hijos del derecho a la educación, que es el que se trata, el derecho aquí es el derecho a la educación, y tenemos profesores para los alumnos y no al revés, pues bueno, pueden presionar y pueden actuar para que se avance en ese sentido. Lo deseable y sería que fuera más bien al revés, que fueran los profesores los que avanzan y les estuviera costando convencer a los padres y las madres, pero muchas veces no es así. Y luego está el problema de la desigualdad. Pero vuelvo a decir lo mismo, como es más barata la tableta que los textos, es que resulta que va a ser más fácil, podría ser más fácil. Cuando llegamos a una escuela rural, más fácil conectarse a internet que equipar una biblioteca completa, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tenemos muchas posibilidades ahí. Y luego están los que de todos modos están en la marginalidad, que siempre va a quedar un sector de población al que no se llega, que no puede, o que puede pero no quiere o no sabe, me da igual. Pero es que las escuelas están equipadas. Es que las escuelas pueden actuar en eso como actuaban en otras cosas, ¿no? Y ahí la pena es que si ustedes miran, si mirásemos, no traigo las cifras aquí, pero si mirásemos el uso de las TIC en los hogares y en los centros, es genial, porque el equipamiento de los centros superó, adelantó muy rápidamente, llegó mucho antes que el equipamiento de los hogares. Sin embargo, el uso ha llegado mucho antes a los hogares que a los centros. Y se ha generalizado mucho antes en los hogares que en los centros. Pues, digo lo que antes, blanco y en botella. Muchas gracias por tus aportaciones. Una de las cuestiones que tú has planteado en algunas publicaciones hace referencia en el tema escuela pública, si la escuela pública es realmente pública. Y otra idea que me pareció sugerente y a veces provocadora, que me gustaría que desarrollara, es la idea de que tú planteabas que la escuela privada concertada necesitaba más Estado, mientras que la escuela pública necesitaba más mercado. Es una idea que me gustaría, si con el poco tiempo que tenemos, que lo pudieras desarrollar un poquito. Bueno, a ver, como digo esto telegráficamente. Yo creo que toda escuela es pública. En cierto sentido. ¿En qué sentido? Toda escuela se basa en un derecho público, en una obligación pública, tiene detrás al poder público, utiliza docentes que han sido certificados, acreditados, etcétera, públicamente, distribuye unos títulos o diplomas o credenciales o lo que sea, que tiene efectos públicos, etcétera. Es decir, no creo que ninguna escuela pueda ser considerada ni deba ser considerada como estrictamente privada. Lo cual, la consecuencia es, o no las tienes, o si las tienes, escuelas privadas, con o sin fondos públicos, debes tener una importante capacidad de regulación. O sea, el Estado, la comunidad, el ayuntamiento, quien sea, debe tener una importante capacidad de regulación sobre los centros, porque todos son instituciones públicas. Es como si hubiéramos privatizado, imagínense, una parte de las prisiones. No por eso íbamos a decir, vale, que hagan lo que quieran, ¿no? Algunos países han privatizado una parte del sistema penal, pero se supone que hay un fuerte control sobre qué se hace y sobre todo sobre qué no se hace en esos lugares. Bueno, toda escuela es pública. Si está financiada con fondos públicos, mucho más. La escuela es una institución pública en un sentido más general. Es en el sentido de que la escuela es donde el niño o la niña salen de la familia y aprenden a convivir con aquellos que no les dan de comer directamente, que no les han dado de mamar y que no les van a pegar y que no les quieren ni les dejan de querer. Es decir, es donde aprendemos a convivir con los demás. Es la institución del demos, de la república, sea república monárquica o república republicana o lo que sea, en un sentido amplio. Por consiguiente, digamos que de manera espontánea la mejor escuela sería la escuela pública y además la de la esquina. Aquella escuela que está cerca de casa y en la que los compañeros de clase son también los amigos del barrio y los padres de los compañeros de clase son los vecinos, etcétera, etcétera, y todo es más fácil y es un foco y un factor de comunidad y tal. Pero
¿Qué ha pasado? Pues que las cosas no se crean desde cero. Si cayéramos mañana en una isla y hubiera que crear una escuela, yo diría, esa es la escuela que hay que crear. Pero nosotros tenemos otra cosa, nosotros tenemos lo que tenemos. Y lo que tenemos es una escuela pública, que son 2/3 de la escolaridad, y una privada, que es 1/3, en parte por la herencia de especial peso de la Iglesia, que tiene mucho que ver con otras cosas que aquí discutimos o no discutimos, como el grado de integración de la sociedad española, el grado de respeto a las instituciones, a los demás, a las leyes, etcétera. Pero bueno, todo eso está ahí. Tenemos esa herencia, pero ojo, a ver, España no es un país que tiene la desgracia de tener una pesada herencia eclesiástica, pero la suerte de tener unos funcionarios nuevos y jóvenes nacidos al calor del 68. No, no, no. Todo viene en un paquete. La mayor parte de las cosas que aquí nosotros consideramos como las grandes conquistas, por ejemplo, de la profesión, por ejemplo, la jornada o la jubilación a los 60 años, ¿verdad? Si uno quiere ver conquistas de esas, hay que irse a México. Ahí se jubilan no a los 60, sino a los 50, o se jubilaban, ¿no? Si uno quiere ver un sindicato fuerte, el de México. Si uno quiere ver profesores universitarios jubilándose con el sueldo completo, Brasil, etcétera. ¿Por qué? ¿Porque son los estados hipermodernos? No, porque son los lugares donde el Estado está privatizado. Aquí es mucho más suave, pero muchos de los problemas que tiene el sistema educativo español son problemas de la escuela pública debido al funcionariado público. O sea, que aquí la escuela soñada en la esquina a veces está y a veces no. Y entonces hay gente que se va a la privada por eso. Hay gente que se fue porque quiere que sus hijos estén con los marianistas o con los escolapios o lo que sea, porque ya fue así o estuvieron sus padres. Pero otros sencillamente huyen de lo que hay. Y ese es el sistema que tenemos. Y en ese sistema es donde yo creo que hay que meter más responsabilidad, mucha más de la que hay, en los funcionarios públicos. Y eso es difícil de hacer si no hay medidas efectivas. Nadie se puede creer que hay que ser buen profesor en un país que ha llegado a tener 730.000 profesores, de los cuales jamás nadie ha sido despedido. Si tú tienes 730.000 profesores y no despides a ninguno, no es que todos sean muy buenos, es que no importa cómo sea. No es un síntoma de salud, es un claro síntoma de enfermedad. Entonces, como no hemos sido capaces de corregir eso, tenemos una escuela pública muy mejorable, muy, muy mejorable. Y eso es lo que yo trato de explicar cuando digo que es pública pero no es tan pública, o que es de titularidad pública pero no tan de servicio público, o que necesitaría, es una metáfora, pero necesitaría elementos de mercado dentro. Cuando digo elementos de mercado me refiero a que no da igual para un profesor hacer una cosa que no hacerla, hacerla bien que hacerla mal, formarse que no formarse, etcétera, 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 ¿no? Claro, luego tenemos la privada. ¿Qué problema tiene la privada? El mayor problema no es que sea privada, es que una buena parte de ella es confesional. Yo creo que lo confesional se lleva mal con lo público, en general. Con lo público, quiero decir, con la escuela como institución de la República, del Demos, etcétera, da igual que su titularidad sea pública o privada. Ninguna escuela debería ser confesional. Confesionalidad es para después del periodo obligatorio, para antes, ya que no es obligatorio, y si quieres para las tardes libres, los domingos, los veranos, incluso en lugares públicos, pero asumida, pedida y practicada privadamente. Privadamente no quiere decir en secreto, quiere decir privadamente. Personalmente, en grupos, en grandes grupos, me da igual, pero privadamente, ¿no? Pero la otra parte de la escuela privada, sea o no confesional, es que también se va muchas veces a la escuela privada huyendo de lo público por dos motivos. Uno es por los funcionarios, que me parece muy razonable en ocasiones. Y el otro es por los otros alumnos de lo público, que me parece menos razonable. Vamos a librarnos de esos alumnos de minorías, inmigrantes o de integración, etcétera, porque quiero que mi niño tenga, como dice la canción de Rubén Blades, que sea rubio, de ojos rubios, dientes rubios, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí es donde digo que la escuela privada necesitaría más Estado, una regulación más estricta de las condiciones de reclutamiento y de admisión y de conservación de los alumnos, porque se les puede admitir para que se vayan corriendo a la semana, ¿no? Unas condiciones más estrictas en eso y unas condiciones de secularización. Me parece que las dos cosas son más Estado. En el sistema educativo español
tal como está hoy, no sé lo que puede pasar de aquí a un tiempo, porque uno se lleva sorpresas ya con lo que pasa, ¿no?, en el sistema educativo y fuera de él. Quiero decir que a lo mejor es que yo ya no soy capaz de captar las corrientes de fondo y lo que viene y tal, pero yo no veo el sistema educativo español suprimiendo la enseñanza privada de aquí a donde alcanza la vista. Por lo tanto, me preocuparía mucho más que se regulase, me gustaría mucho más que se regulase seriamente la enseñanza privada y que se transformase radicalmente la enseñanza pública, en particular la parte de la política de personal o de recursos humanos o como quieras llamarla, ¿no? Yo creo que en el mundo no educativo es inimaginable cambiar una organización o mejorarla simplemente, por decirlo más simplemente, sin que ello lleve asociada una política de recursos humanos, de personal, laboral, como quieran llamarlo. Cualquier empresa que quiera entrar en un ámbito nuevo o hacer algo distinto sabe que tiene que transformar una parte de sus recursos humanos. Un ejército que quiere modernizarse sabe que necesita tal. Pero la escuela no. La escuela parece que puede hacer toda clase de reformas sin cambiar nada. ¿Por qué? Porque los recursos humanos son intocables. Son funcionarios, altamente sindicalizados, etcétera. Y ahí es donde creo que hace falta, dicho en breve y en castizo, meter mano. Bé, tenim dues paraules demanades, els acobrirem i llavors és molt a pesar, crec que de tots, ho haurem de deixar. Per allà dalt n'hi ha una. O no? Val, sí. Sí, allà dalt, ah, idò n'hi ha tres. Bé, idò, cobrirem aquestes tres, no te preocupis, David. Yo más que una pregunta quiero hacer, es un poquito una reflexión que me hago a mí misma. He dado clases en varios niveles educativos y me ha gustado una cosa que has dicho y es la conexión entre abandono y rechazo. Verdaderamente, y tal vez debido también al movimiento este tipo tsunami que se da en la sociedad de la información, que se da en la sociedad de la información, ¿me oyes ahora? Sí. Influye en que los alumnos digan lo que tú has dicho, literalmente, la escuela no me sirve o no me gusta. Bien, este alumno que dice la escuela no me sirve o no me gusta, por lo menos es un alumno crítico, que se da cuenta que cuando salga de la escuela que no le sirve y no le gusta, puede triunfar. Pero a mí lo que me preocupa es triunfar por hablar de alguna manera, ¿eh? Lo que me preocupa es el 30% de fracaso que existe, sí o sí, de alumnos suspendidos. Y esto lo he visto en la escuela secundaria muchísimo. Y resulta que hay una serie de alumnos que quedan clasificados por los profesores y por ellos mismos como inútiles. Ellos mismos ya se sienten fracasados. Yo no sirvo para nada. No dicen he suspendido porque no he estudiado, sino porque no se clasifican como inútiles y entonces entran dentro de un proceso que es como una especie de indefensión aprendida que les puede meter en un proceso irreversible de fracaso. Y esto se da muchísimo en la escuela secundaria. Yo no sé si es debido a que pasan del sistema profesor-tutor a un sistema de profesores que cada uno imparte su asignatura independientemente de lo que pasa en otros sitios o en otras aulas, o a qué se debe. Y entonces eso lo encuentro preocupante, porque están quedando atrás alumnos que, bien analizados, podían ser válidos y muy válidos. Y ahí yo veo un gran problema. Yo creo que es un toque de atención, más que a la primaria, creo que a la secundaria. Y empiezo por dármelo a mí este toque, aunque ya no puedo trabajar mucho, estoy jubilada. Jubilada a la fuerza, que no me hubiera gustado. Vale. A ver, dos cosas. Una, yo creo que pensamos poco en su momento los efectos que iba a tener el tránsito más rápido a la secundaria. En el tránsito a la secundaria se cambia, no siempre, ¿no? Bueno, en la privada no tiene este problema, porque muchos de los colegios son completos, ¿no? Pero la pública, donde está la mayoría, en algunos privados, excepcionalmente no en algún público, pero eso es muy raro, se cambia de centro. Al cambiar de centro se cambia en buena parte de amigos, cambia enteramente la relación con los profesores,
Yo no voy a decir que las tutorías de primaria sean una maravilla, pero desde luego es una relación personal en la que el alumno y la maestra generalmente se conocen, incluso hasta una mala maestra o un mal maestro pues es más fácil de llevar, porque mucha gente tiene malos padres y malas madres y sin embargo pues se desenvuelve con ellos, ¿no? Porque ya se conocen y bueno, pues no se odian, se tienen cierto afecto, etcétera, y la cosa funciona. Pero cuando llegan a secundaria, de repente hay un montón de profesores que ya lo que miran es su asignatura, su grupo, su aula, no quieren saber mucho lo que pasa afuera, y eso crea verdaderos problemas. Y las tutorías que sustituyen eso, los departamentos de orientación y tutoría, el hecho es que no funcionan, no funcionan esos aspectos. Hombre, sé de algunos que funcionan mejor, otros peor, y he visto y he oído cosas muy interesantes, pero mi impresión es que no funciona. Cuando hicimos una investigación sobre fracaso escolar hace unos años, los tutores ni aparecían. El alumno de secundaria, típicamente, con quien se engancha es con un profesor o una profesora que le cayó bien el primer año. Tuvo una buena relación y es a donde vuelve cuando realmente tiene un problema, si puede. Si puede hacerlo con alguien, vuelve a esa persona con la que conectó por algún motivo. Y el tutor presente, bueno, pues no le queda más remedio que ir, pero lo ve simplemente como un representante de los profesores, ¿no? Yo creo que calculamos poco eso. Como también calculamos poco otra cosa, que es que ustedes están aquí discutiendo y discutirán más seguramente lo de la jornada continua o intensiva o compacta o de mañana, etcétera, pero es que la de la ESO nadie la discutió. Y les voy a contar una cosa curiosa que a lo mejor no saben, que es que los alumnos de los adolescentes de 11, 12, 13 años, no me pregunten por qué, pero es una cosa ya comprobada, verificada, no solo para los adolescentes, sino para algunas especies de otras especies de simios superiores, que a esa edad, por algún motivo, que yo no sé, hay que acostarse una hora más tarde y levantarse una hora más tarde. Es decir, el reloj de los adolescentes se retrasa respecto al de sus hermanos menores y sus hermanos mayores. ¿Y qué hizo el maravilloso sistema educativo español? ¡Bumba! Hacerles que se levanten una hora antes para que estén en esas jornadas interminables de 7 horas que cualquier nutricionista prohibiría y que solo convienen a quien trabaja lejos de su casa y prefiere el sacrificio de estar ahí intensivamente aguantando, etcétera, porque luego, por lo que sea, tal, ¿no? Y se lo hemos hecho. Y en primaria discutimos mucho, pero para esto es nada, de nada, de nada. Sin embargo, quiero añadir que yo creo que no existe la feliz primaria. Tenemos una idea de que todo sucede en la ESO, todas las catástrofes son de la ESO, porque en primaria estaban más o menos bien. Y yo creo que las catástrofes se suceden en la ESO o suceden en la ESO porque no abordamos en su momento los problemas adecuadamente con los recursos suficientes en primaria. Cuando digo recursos suficientes, ojo, perdón, no me gusta la frase, porque no me refiero a que hubiera que meter más maestros y más apoyos y más tal en las escuelas, que a lo mejor en algunas sí, pero me refiero simplemente a dar una atención más individualizada, más diversificada a alumnos a los que ya vemos fallar. Sería un ejercicio ocioso, pero creo que si tuviéramos el dinero para apostar y tal, podríamos hacer una gran apuesta. A ver, ¿cuántos alumnos podríamos decir ya en segundo de primaria, por ejemplo, que son los que iban a fallar en la ESO? Y les aseguro que con un par de indicadores bien elegidos y una buena muestra, ganaríamos. Con tener un buen procedimiento estadístico, ganaríamos. Hay otra cosa que quiero matizar. La escuela les dice a los alumnos que, entre comillas, fracasan, que no valen para nada. Esa es la ideología escolar. Lo que no creo es que se lo crean tanto ellos, ¿eh? Creo que se lo creen parcialmente en la escuela, pero no creen que no valgan para nada, porque saben que hay otras cosas. Y, de hecho, luego se lo montan de otro modo fuera. En parte, sencillamente, reciben un mensaje que les está diciendo tu institución, que es esta, te está diciendo que no vales para nada. Por tanto, creas lo que creas, te va a dar igual, porque ya te hemos dicho que no vales para esto. Y luego incluso pueden tomarlo defensivamente. Yo he visto cuando se hacían grupos de compensatoria, por ejemplo en el País Vasco hace un montón de años, se hacían grupos ABC y compensatoria, y los alumnos de compensatoria, que era como el grupo D, lo peor de lo peor, le decían al profesor, no corras, no nos cuentes esto tan rápido, que ya sabes que somos los de compensatoria. Así que ellos mismos lo utilizaban como un arma, pero porque ya sabían, la institución les había dicho que no tenían mucho que hacer, y ellos pensaban, valga o no valga, está claro que aquí no me van a dar mucho, a cambio de lo que haga,
me van a pedir demasiado para algo y bueno, pues ya además lo uso para defenderme, ¿no? Uso para defenderme de sus exigencias. No obstante, perdón, dicho eso, yo sí creo que el fondo es un fondo de rechazo creciente. Sobre todo en que a la gente le gusta menos la escuela. No creo que piensen que sirve de menos la escuela. Creo que eso lo piensa un sector de población que es el peor informado y que desgraciadamente es aquel cuya única salvación podría ser la escuela. Pero así son las cosas. Sí, a mí me interesaría, por motivos profesionales, tu opinión, la cuestión que es cómo convertir todo este conocimiento en acciones. Es decir, una cosa que he encontrado muy interesante, aparte de la perspectiva sociológica, es que has puesto de manifiesto dinámicas sistémicas. Has puesto de manifiesto el comportamiento paradójico del sistema. Puede resultar darse el caso de que una escuela, un profesor, un maestro, con muy buena voluntad, haga exactamente lo contrario de lo que dice que desea hacer. Existen, tus cuadros nos han mostrado perfectamente que con una determinada mirada de los datos nos damos cuenta de que si sabemos interpretarlos, pues ocurre que lo que era intuitivamente previsible no está ocurriendo, está ocurriendo otra cosa. Yo por motivos personales me interesa ese conocimiento para qué sirve. Es decir, yo soy responsable de un centro educativo, soy director de un centro, me encargo del trabajo de 60 personas. Tengo la impresión de que cada vez es más difícil traducir este conocimiento en acciones útiles. Y se da de nuevo esa paradoja, valga la redundancia, entre que cuanto más sé de dinámica de sistemas, menos puedo aplicar. Es decir, ¿cómo convertir esto en acción? Es decir, antes el doctor Olivera hablaba de los movimientos de renovación pedagógica. Yo los escuché hace 25 años y actualmente estoy viendo que hay jóvenes de 25 años con la perspectiva pedagógica de los años 70. Es decir, el conocimiento no cuadra. Con lo cual, ahí mi interés, ¿no? Es decir, ¿cómo convertir todo esto que tú has puesto de manifiesto magníficamente en acciones para que dentro de 30 años, que intelectualmente estarás todavía activo, no nos vengas a dar la misma conferencia? A ver, no, yo vengo. Dentro de 30 años, incluso a lo mejor estoy ingresado por aquí cerca en alguna residencia. A mí me encantaría decir la fórmula es tal, pero... era André Gide, creo, quien decía, está todo dicho, pero como la gente se olvida hay que repetirlo cada mañana, eso es una manera de ver la cosa. Y la otra cosa es que efectivamente, generalmente, cuanto más aprendemos sobre algo, sobre procesos o realidades que no sean simples, claro, y lo social nunca es simple, cuando más aprendemos sobre algo, más nos damos cuenta de lo mucho que ignoramos. O sea, que aquella capacidad que antaño teníamos, es decir, la solución es esta, ¿no? Pues procedía en gran medida de nuestra propia ignorancia. Yo creo que una cosa que hemos aprendido es que no hay fórmulas generales. No solo porque no las haya en general, sino porque, bueno, esto cambia tan rápidamente y es tan diverso, es tan distinto un instituto al de al lado, o al que está unos kilómetros más allá, y es tan distinto un instituto o un colegio a sí mismo, tan distinto de sí mismo 5 años antes y 5 años después, que es difícil imaginar qué fórmula valdría. Hubo un tiempo en que pensábamos que había una fórmula, ¿no? En el mundo de la educación hubo un tiempo en que se aspiraba, en los años 20, 30 y 40 del siglo pasado, a fórmulas tipo taylorista, ¿no? El taylorismo era la idea de que hay un one best system, hay una manera que es la buena de hacer las cosas y todas las demás son por definición inferiores. Y se creía que eso ocurría en la escuela. Pero no lo creían los malos tayloristas que querían que esto funcionase como una cadena de montaje y tal. Lo creían ellos y los buenos. Si uno repasa la historia del pensamiento educativo, pues uno encuentra tantos como quiera profetas, reformadores, etcétera, que tenían la fórmula, ¿no? La fórmula es que apliquemos Freinet en todas partes. La fórmula es que tenemos que ser freirianos. La fórmula es que el niño juegue. Bla, bla. La fórmula es que la historia hay que empezar por delante o por atrás. La fórmula es que ahora no hacemos cuentas, sino teoría de conjuntos. Hemos visto mil cosas de esas. Y lo que sí creo que hemos aprendido, eso sí, es que no hay fórmula general. ¿De dónde sacamos las fórmulas entonces? Bueno, yo creo que las fórmulas se sacan sobre el terreno y lo que hemos aprendido aquí es que si los centros son tan distintos, las aulas son tan distintas, los niños son tan distintos y además vienen tan distintos cada día y a saber y dependen tanto de la interacción con nosotros y tal, no hay fórmulas. Lo que necesitamos es una capacidad de responder
un conocimiento muy tácito, que es difícil encontrar escrito, y muy adaptativo, reactivo a lo que está pasando. Por eso a mí me gusta más utilizar la palabra profesional que la palabra investigador cuando hablo de los profesores, porque yo no estoy pensando en que el profesor se sumerja en no sé qué y por fin, es que era esto, había que enseñar a leer así o de aquella otra manera, a partir de aquí ya tengo la evidencia científica, como dicen algunos, y a partir de ahora la voy a aplicar para solucionar los problemas. No, yo lo que espero es alguien con capacidad de responder de manera distinta en situaciones distintas. Y eso es lo que caracteriza a un profesional, ¿no? Entonces, claro, lo que pasa es que ya no tenemos tampoco los colegios de uno. Ahora se lleva lo de la School of One, ¿no? Ya no tenemos lo de los colegios de un profesor. Mi abuelo era profesor y entonces muchas veces estuvo en colegios donde estaba solo él o estaban él y otro. Entonces, claro, ahí no hace falta teoría de la organización ni nada que se le parezca, porque ahí es todo espontáneo, es como vivir en pareja. Bueno, que complicado, ¿no? Incluso eso, pero... Pero bueno, no hace falta leerse un tratado de organizaciones para eso, hará falta otras cosas, ¿no? Pero cuando llegas hoy al colegio elemental, sé que los hay más pequeños, pero el colegio típico elemental es un colegio primario, CEIP, de dos líneas, ¿no? Con infantil y primaria. Eso da unos cerca de 400 alumnos y como 30 profesores, entre unos y otros, ¿no? Eso ya es una organización. Y si coges el día del niño, incluso en primaria, te encontrarás con que de las 25 horas de enseñanza reglada, pues va a estar unas 20, 19, no sé cómo está, depende de cómo se repartan los especialistas, con un profesor y luego otras 5 y algo con los especialistas. Esto sin contar con que haya sustituciones, interinos, bajas por no sé qué, etcétera. Pero luego además está los cuidadores de comedor, los acompañantes de autobús, los monitores extraescolares, la granja escuela, Irlanda, el profesor de apoyo, yo qué sé. Una cantidad de gente que eso no puede funcionar individualmente. Eso necesita un equipo, necesita cierta unidad de propósito y eso se llama proyectos. Se llame o no proyectos, me da igual. He visto montones de centros que tienen un proyecto de 60 páginas que no sirve de nada porque lo han copiado, se lo ha pasado a AMPE, han cambiado la dirección y ya está, ¿no? Y he visto centros que no tenían nada escrito y sin embargo tenían un proyecto y un plan y una manera de actuar en la cabeza y lo hacían muy bien, ¿no? Discutido, no es que hubiera bajado el Espíritu Santo. Pero hay que tener proyectos. Por eso yo creo que son muy importantes los proyectos y son muy importantes las direcciones. Yo no creo en los colegios funcionando como asambleas. Asambleas anuales me parecen muy bien y estas cosas, pero yo creo en las direcciones, no tiene que ser individual, de un ser carismático y tal, pero en las direcciones, luego en los equipos de trabajo, etcétera, etcétera. Y eso me parece que es lo que da fórmulas a un centro. Cuando estudiamos lo que da resultado, lo que vemos casi siempre es que unas cosas dan resultado en un sitio y otras en otro. Hay cosas que sabemos que no funcionan nunca, por ejemplo, nunca, jamás. La repetición. Hay un neozelandés por ahí, John Hattie, que este no estudia la educación, eso solo estudia estudios. Entonces él se dedica a recopilar investigaciones sobre qué medidas dan qué resultados y simplemente cataloga lo que los investigadores, hombre, busca las investigaciones en sitios solventes, pero va catalogando lo que investigador tras investigador va diciendo, aquí hicimos esto y produjo un 10% de aumento. Un 5% de mejora, no sé qué, resolvió tal o resolvió cual. Bueno, entre, me parece que eran 148 medidas o algo así, la repetición salía a las 147. Solo ponerlos a ver mucha televisión era peor, me parece, ¿no? Hay cosas que se sabe que funcionan en muchos sitios. Por ejemplo, los grupos pequeños, el trabajo en grupos pequeños y la mezcla de edades. O sea, no depender enteramente que todos aprendan las mismas cosas al mismo tiempo. Y hay un catálogo, pero no es lo mío, ¿no? Quiero decir, yo lo miro como curiosidad y pues, me interesa la idea. Yo trabajo un poco sobre la idea de cómo la profesión busca lo que cree adecuado, pero yo no soy un especialista ni en lectoescritura, ni en matemáticas, ni en cómo arreglar la convivencia y cosas por el estilo. Pero lo que creo que sí he aprendido, porque creo que lo hemos aprendido todos, es que ¿cómo traduce uno todo esto que leen las investigaciones y tal? Pues mira, primero en incertidumbre. Segundo, por descontado, los efectos perversos. Los efectos perversos son una maravilla. Los sociólogos vivimos de eso. Si las cosas salieran como los políticos se proponen, no habría nada que estudiar.
Lo curioso es cuando haces una reforma para que produzca A y el resultado es B o C, que es una cosa completamente inesperada. Entonces tenemos que ir corriendo a analizar qué pasa con eso. Por tanto, efectos perversos, lo que se quieran. Pero lo que hay que tener es un contexto que te permita ver los resultados de lo que haces. Por ejemplo, Talis destacaba mucho en la última ronda que los profesores españoles no tienen feedback. Nadie les dice nada sobre lo que han hecho. Nadie ve su clase. Nadie se pone a ver si lo hacen bien o lo hacen mal. Yo saco una vez en mi blog, y lo voy a volver a sacar ahora porque ahora está, voy a comentar más, una fotografía de una escuela japonesa que visité en la que hacían lo que llamaban la jornada de investigación. Y bueno, lamento no tener muchas más fotos, porque entonces me pareció curioso, pero es un aula y está el profesor dando clase. Yo estoy de espía detrás con una traductora y otro y no sé qué tal, pero es que alrededor del aula yo no había pedido eso, simplemente tocó ese día. Hay 20 profesores del centro que están tomando notas. Entonces, unos están de pie contra la pared tomando notas y otros están sobre los alumnos, mirando lo que hace esto, lo que hace aquel, tomando más notas, porque es la jornada de investigación que llaman, en la que esa veintena de profesores, no pueden estar todos porque algunos tenían que estar haciendo otras cosas en el propio centro, pero esa veintena de profesores están viendo cómo lo hace un profesor para luego comentar lo que han visto. Entonces, claro, ahí sí hay feedback. Aquí encontramos por qué, esto que mostraba antes, por qué no se usan las TIC, a pesar del equipamiento, la formación, el coordinador, de qué, y sí donde hay un director. Es una conclusión de trazo muy grueso, ¿eh? No quiero, entiéndalo ustedes como lo que es, una comparación entre países. Pero ¿por qué podría ser eso? Bueno, a mí se me ocurren dos explicaciones que espero poder contrastar con datos, ya veremos cómo, cuándo y de qué manera, ¿no? Pero se me ocurren dos. Primera, el profesorado, o una parte muy grande, se resiste a aplicar las TIC. Por lo tanto, si no lo obligan, no lo hace. Esa es la más elemental. Pero se me ocurre otra, que es la siguiente. Aplicar las TIC es arriesgado. Yo las aplico, es un poquito friki para estas cosas, y hasta donde llego, no es que entienda mucho lo que hay detrás, pero entiendo algo de cómo se usan. Las aplico, pero claro, yo soy intocable en mi universidad. Y no me van a fastidiar por eso nadie, ¿no? Pero yo me imagino un profesor más joven en un centro de primaria con los padres enfrente, quizá más neófito, bueno, ¿y si meto la pata? ¿No? Pues si no vas tú solo, si no vas dentro de un plan de centro, todo el mundo sabe que va a haber errores, todo el mundo lo sabe. Todo el mundo sabe que intentaremos meter esto y no funcionará. No digo que no funcionará la tecnología, sino que producirá el efecto contrario del esperado. Yo les pongo ordenadores a los alumnos y se ponen a mirar las musarañas en la pantalla del ordenador. O les hago hacer no sé qué y sale mal por el motivo que sea. No es lo mismo innovar por cuenta propia que innovar por cuenta del colectivo, digamos. Donde vas a tener más feedback, vas a tener más información, vas a poder contrastar con más experiencias y además, muy importante, el error no es solo tuyo. No quiero decir que cuando no es tuyo puedes cometer cualquier error. Quiero decir que no vas a ser plenamente responsable de él, vas a poder corregirlo antes, etcétera. Entonces, es muy importante, yo creo, el trabajo de los equipos, las direcciones, los grupos de trabajo, etcétera, para que el profesor no esté solo. El profesor puede innovar en un sentido amplio, ¿no? Yo utilizo la palabra innovar en un sentido muy laxo, no me refiero a inventarse nada. Me refiero a cacharrear, probar, ver qué puedes hacer en esto, lo otro, lo demás allá. Ver si recuperas una vieja práctica injustamente abandonada, no lo sé. Y eso yo creo que hoy está difícil. Está difícil, digamos, porque no tiene estructura de soporte. Difícil porque a veces lo ven mal los otros profesores. Me lo van a pedir a mí también, etcétera, etcétera. Difícil porque corre, porque tiene riesgos. Difícil porque los movimientos de renovación se han venido a nada. Y hoy hay como dos mundos de la innovación, ¿no? Por un lado están los MRPs, que en gran medida siguen con lo de siempre. Y por otro lado están todos estos grupillos que van surgiendo en torno al blog en el aula, las TIC en el aula, no sé qué en el aula, pero que lo que llama la atención es que no tienen nada que ver, son como mundos apartes. Aparte, a veces son las mismas personas, pero las organizaciones no tienen nada que ver. Bueno, si Menorca i Eivissa no té cap pregunta, que entenc que no, perquè no m'heu demanat pas.
D'acord. Hi ha una pregunta allà, en David Abril, crec que era, no? I serà la darrera. Estic segur que tots estaríem, Mariano, hablando contigo, escuchándote una hora o lo que quedara, pero el sí. tiempo es el tiempo. David. Sí, molt ràpid. Bueno, una puntualización, porque me ha dado la sensación de que en todo lo que he explicado, al contexto que entiendo que es un tema complejo, que es local y global, que tiene que ver mucho con el modelo social y económico, le dabas casi un peso circunstancial frente, por ejemplo, a la organización escolar o las leyes, las alusiones mismas que has hecho a la LOCSE, ¿no? Como condicionante o como determinante incluso de los resultados académicos. Yo no sé si ha sido una sensación o te reafirmas en ello. Lo digo porque a la hora de ese contexto, al final, cuando lo aterrizas sobre la realidad, por ejemplo, en nuestro caso, las grandes categorías, las gráficas, por ejemplo, que has mostrado sobre el paro juvenil y el nivel académico, en nuestro caso, cuando entras en detalle, solo en 2012 emigraron más de 3.600 jóvenes menores de 30 años, en su mayor parte graduados universitarios, cosa que es un drama teniendo en cuenta que tenemos la población universitaria más baja junto con Ceuta y Melilla del Estado. Y claro, siempre podemos decir, estarán mejor que otros porque tienen trabajo aunque sea fuera, ¿no? Y yo creo que este tipo de cosas deberían también ser fruto de reflexión y de recerca, de investigación académica, porque de otras instancias se tiene claro. Hace dos meses una institución de aquí invitó a un economista muy mediático, a Leopoldo Abadía, que lo tenía muy claro, nos dijo, en términos de modelo educativo, aquí no os compliques la vida, lo que hacen falta son camareros. Lo digo porque yo creo que no deberíamos ayudar o contribuir con nuestras reflexiones a eso que sí que desde otras instancias tiene muy claro, ¿no? Que es de reafirmar este modelo social y económico que yo creo que es lo que realmente condiciona mucho de lo que has expuesto y con lo que estoy de acuerdo. Yo creo, yo soy sociólogo y por lo tanto yo vendo desde que empecé a poder hacerlo, la idea de que los factores sociales son importantes. Lo que pasa es que yo creo que en el mundo de la educación a veces los sociólogos hemos contribuido a una falsa impresión, que es que lo social es lo que está fuera. Para que por un lado tenemos el santuario, la escuela, donde tenemos unos profesionales que se ocupan de unos niños inocentes, con derechos, etcétera, y por otro lado están el sexo, la droga, el rock and roll y tal, que son estas cosas que nos estropean el plan. Entonces, por un lado, claro, depende a qué público te dirijas. Si yo estuviera hablando con las autoridades de la Comunidad Valenciana, pues a lo mejor hablaría otras cosas. Quiero decir, no les diría, aquí lo que necesitáis es camareros. Yo lo que les diría es, tú aquí formas gente que tenga una alta nivel de cualificación, que ya vendrán los camareros de otros sitios, no vais a perder la industria turística por eso, ¿no? Pero en el mundo de la educación se da mucho la tendencia a echar la culpa a todo menos a lo que ocurre dentro. Entonces están los niños que vienen sin preparar, las familias que no nos hacen caso, los políticos que lo hacen mal, los medios de comunicación que lo trivializan todo, el Banco Mundial que nos liberaliza y estas cosas. Y bueno, todo eso tiene una parte de verdad, pero a mí me parece que el déficit lo tenemos en no comprender cuán sociales y cuán de carne y hueso somos nosotros mismos, los profesores, y cuán social es lo que pasa dentro del sistema educativo. Y cómo realmente la influencia de lo social, lo que está fuera, nunca es pura y dura y suficiente en sí misma, siempre es en conexión con lo que hacemos dentro, si no, no habría tal. Es decir, cuando el origen de, o la posición de clase de una persona o su nivel de renta o el nivel cultural que tienen dentro de su casa o el lenguaje que utiliza o la idea de la economía que tiene por el hecho de ser gitano o de procedencia magrebí en lugar de haber vivido aquí por 20 generaciones o cómo le afecta ser hombre o ser mujer, etcétera, cuando eso tiene una influencia es justo cuando encastra con algo que está en la escuela. Si no, normalmente no la tendría. Es decir, la paradoja justamente es que el sistema educativo ha aumentado enormemente sus recursos materiales y sobre todo humanos, ¿no? Los ha aumentado mucho y eso se va traduciendo, se traduce poco en resultados. No hablo de resultados PISA, ¿eh? Hablo de resultados, PISA serían unos, pero convivencia, permanencia, retención en la escuela, promoción, etcétera, serían los otros, ¿no? Porque no hemos necesariamente producido los ajustes necesarios dentro, ¿no?
Entonces yo creo que hoy a nosotros nos toca reflexionar mucho sobre lo social que tenemos dentro, que somos nosotros mismos ante todo, somos un grupo con intereses, con objetivos, con demandas, al que le gusta ganar más dinero y trabajar menos, como a todos, etcétera, etcétera, y tenemos que reflexionar sobre cómo engarza eso con lo que tenemos fuera. Por ejemplo, yo creo que es obligación de un profesor cuando le llega un niño gitano al aula por vez primera, porque siempre hay una vez primera, ¿no? En lugar de decir que me manden un profesor de apoyo, pues lo que tiene que hacer es salir por la tarde corriendo a ver si se entera un poco de qué es un gitano y cómo influye el serlo en la escuela, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, a mí me gusta cuando estoy aquí poner el énfasis en aquello que podemos hacer nosotros. Si estuviéramos de campaña electoral, pues hablaría más de las inversiones, de los impuestos y del Banco Mundial y estas cosas, pero aquí me gusta más hablar de lo que se hace en el aula, aunque sea sin fórmulas concretas, ¿no? Mariano, muchas gracias. Has provocado